Hola chicos, muy buenas tardes. Como ya sabemos, hoy día tenemos otro día más de ponencia y me parece que es la 13ª ponencia de Electric Week 3. Entonces, como ya saben, yo soy Mailu, parte del equipo médico No Soy, y el día de hoy estaré con ustedes durante la transmisión. Y bueno, tampoco se olviden que Electric Week ya gracias a Sociem USP, Sociem Pau Piura, Sociem ICA, nuestro auspiciador que es el grupo CTO, y los organizadores que es Make in Progreso, Synapsis Medical, WITMEP y Médico No Soy. Bien chicos, hacerles recordar que durante la ponencia el ponente, en este caso el doctor, va a decir una palabra clave, la cual ustedes la tienen que llenar con letras mayúsculas y sin tilde en su post-test, y el post-test va a ser enviado por el chat de YouTube. Y al finalizar la ponencia lo vamos a poner en la cajita de descripción de este mismo video. Bien chicos, para ya no serla tan larga, presentamos el día de hoy la ponencia acerca de histología digestiva a cargo del doctor Edwards Aguirre, quien es past interno del Hospital Nacional Edgar Regvaliati Martins 2019, es médico egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, médico serum del Centro Médico de Salud Paucatambo, diplomado teórico práctico en ecografía abdominal, ginecoobstétrica y física de ultrasonido, y es de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Bien chicos, les damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias doctor por haber aceptado nuevamente esta invitación para Electric Week 3. Y bueno, sin más que decir chicos, tengan todo listo que hoy aprendemos juntos acerca de la histología digestiva. Bien, Mailu, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, se ve la pantalla, ¿no? Sí, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Bien, perfecto, ¿no? Entonces, el tema de hoy es histología digestiva, un tema en realidad un poco bastante amplio, porque si ustedes se percatan, el aparato digestivo, al mencionar aparato, recordemos que embriológicamente hablamos de orígenes embriológicos distintos, ¿no? Entonces, veamos lo que hacemos el día de hoy. Esta es una estructura general del tubo digestivo. Vamos a enfocarnos sobre todo desde la parte esofágica hasta la parte colónica y ver algunas características histofisiológicas en realidad, ¿no? Porque la histología y la fisiología tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, en ese entender, veamos algunas generalidades del tubo digestivo, de la histología, sobre la mucosa, submucosa, la parte muscular y serosa o adventicia, dependiendo del segmento digestivo que vayamos a hablar. Vamos a ver en esta lámina, en realidad, un pequeño resumen de las características generales, ¿no? En general, el tubo digestivo tiene una histología muy similar
y con algunas variaciones en algunos segmentos, ¿no? Entonces, recordemos desde la forma básica para los amigos o participantes que estén en los primeros ciclos, que el tubo digestivo consta de cuatro porciones o cuatro partes histológicas, ¿no? Una mucosa, una submucosa, una muscular y una capa serosa, ¿no? En general, la mucosa, veamos que se prolonga desde la parte esofágica hasta la parte colónica, va a cumplir tres funciones específicas, ¿no? Entre esas, la protección mecánica y de agentes nocivos externos que puedan ingresar por el tubo digestivo, por la cavidad oral. La absorción, dependiendo del segmento también del que vayamos a hablar, sobre todo a nivel intestinal, recordemos eso. La secreción, sobre todo de moco, algunas hormonas o incluso algunas enzimas. Y vamos a ver de que tenemos glándulas, digamos, endógenas, propias del tubo digestivo y algunas exógenas, ¿no? Como por ejemplo el hígado o el páncreas que puedan cumplir una función glandular, ¿no? Y recordemos que la parte muscular, acerquémonos a esta parte del gráfico, la porción mucosa de nuestro tubo digestivo, vemos que consta en realidad de tres subpartes más pequeñas, ¿no? La mucosa está comprendida por un epitelio, una lámina propia, y una capa muscular de la mucosa. Esta capa muscular de la mucosa, por ejemplo, particularmente, está conformada por músculo liso, no olviden eso, y esta es de un control autónomo y diferente del sistema que controla la parte del peristaltismo, por ejemplo, ¿no? Es entender las características o las preguntas que les van a hacer tanto en la universidad o como en la parte de los distintos exámenes, es respecto al epitelio. Vamos a ver que el epitelio puede ser característico dependiendo de la porción del tubo digestivo que hablemos también. Algo importante y que quizás se pueda resumir a lo largo de la ponencia es que prestemos cierta atención a la lámina propia. Y por eso es de que les resaltaba en naranja un extracto, una porción o una parte específicamente para la lámina propia, ¿no? La lámina propia se encuentra en una parte, en un nivel más profundo que el epitelio, pero por encima de la muscular de la mucosa. Y es entender a grandes rasgos, ustedes o nosotros debemos de recordar que la lámina propia, nosotros vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener los vasos linfáticos. Y cuando hable de vasos linfáticos, más que todo, mejor cambiemos el término, parte de células o estructuras del sistema nervioso, perdón, del sistema linfático y glándulas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de las glándulas del tubo digestivo, debemos de enmarcarnos, digamos, anatómicamente e histológicamente que nos encontramos a nivel de la lámina propia, ¿no? Entonces las glándulas del tubo digestivo se encuentran a nivel de la lámina propia en términos generales. Sin embargo, a nivel de la submucosa también vamos a tener, por ejemplo, ¿no? A nivel esofágico o a nivel de la, del duodeno, por ejemplo, glándulas submucosas también, ¿no? Entonces hay algunas características, ¿no? Pero en general, cuando ustedes escuchen el término glándulas del tubo digestivo, deben de enmarcarse que nos encontramos a nivel de la lámina propia, ¿no? Asimismo, la submucosa, veamos de que también muy parecido a la lámina propia, en cuanto al contenido que tenga, va a haber vasos sanguíneos mucho más grandes, va a haber vasos linfáticos, va a haber células del sistema inmunitario, eso es importante, células del sistema inmunitario, puede haber algunas, y acá también, ¿no? Podemos encontrar a nivel de la lámina propia aglomeraciones básicamente del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, el famoso GALT. Del tejido asociado, linfático asociado a mucosas, o en este caso GALT, recuerden el acrónimo, se encuentra a nivel de la lámina propia, ¿no? Entonces, ahora, veamos, ¿no? El GALT, en realidad, cuando nosotros hablamos del sistema inmunitario distribuido a nivel del tubo digestivo, debemos de pensar en tres estructuras, ¿no? El tejido linfático difuso, ese va a ser el nombre, tejido linfático difuso. Los nódulos o ganglios linfáticos, no hay ningún problema, nódulos o ganglios linfáticos, y las células propiamente dichas, entre esas eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, etc. GAL se le llama la acumulación que se encuentra en la lámina propia del tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos. Entonces, la suma de estas dos primeras estructuras que acabo de dibujar es a lo que nosotros llamamos GAL, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La aglomeración de tejido linfático difuso asociado a nódulos linfáticos en la parte terminal del intestino delgado, por ejemplo, a nivel del ilio, se conoce como placas de Peyer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el GAL, por ejemplo, ¿no? Y asimismo, algo importante que también ya lo sabemos de los primeros años es el plexo nervioso que se encuentra a nivel de la submucosa, que es un plexo nervioso que corresponde a una vía aferente de todo un sistema integrador nervioso o el sistema nervioso entérico que nosotros llamamos, ¿no? Y con el famoso hipónimo denominado plexo nervioso de Meissner, por ejemplo, ¿no? El muscular, la característica muscular a nivel del tubo digestivo es básico. Normalmente recordemos que en forma general igual
tenemos dos tipos de fibras o tejido muscular, ¿no? Una interna, que es la circular interna, y una externa, que es la longitudinal externa, ¿no? Entonces, si nos venimos para esta región, la capa muscular externa a nivel de todo el tubo digestivo va a tener una distribución interna, ¿no? La memotecnia, recuerden, SILE, circular interna, longitudinal externa, ¿no? Y entre las dos, dividiendo, digamos, un límite histológico entre la circular interna y la longitudinal externa, se encuentra un plexo nervioso mioentérico, o el famoso plexo nervioso de Auerbach, ¿verdad? Entonces, vamos anotando eso por aquí, ¿no? Y la serosa, en términos generales, por ejemplo, también desde un derivado embriológico similar, está conformado por un mesotelio y un tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, el mesotelio, en términos simples, es un epitelio simple plano, ¿no? Entonces, anotemos por ahí, es un epitelio simple plano, ¿no? Asociado a un tejido conjuntivo. En alguna región del tubo digestivo, sobre todo en los dos tercios o en la porción torácica del esófago, nosotros no tenemos mesotelio, solamente tenemos tejido conjuntivo. A eso se le denomina adventicia en realidad, ¿no? Entonces la serosa sería una adventicia más un mesotelio, eso es una serosa, ¿no? Entonces recordemos de que desde la porción abdominal del esófago vamos a encontrar acá, vamos para la parte superior izquierda, tenemos una porción abdominal del esófago y la mayor extensión del esófago se encuentra en la porción torácica. La porción torácica no tiene serosa, tiene adventicia, solamente un tejido conjuntivo en la parte externa. Por ahí también mencionan, ¿no?, que entre las causas principales, por ejemplo, la fácil diseminación del cáncer de esófago, es justamente que carece de serosa, ¿no? Entonces, al no carecer de serosa, no hay un mesotelio que en cierta forma, llamemos histológicamente, controle un posible crecimiento tumoral del esófago, ¿no? Sin embargo, en la porción abdominal, que ya marcamos, sí podemos contar con una serosa, ¿no? Y la serosa, básicamente, es una forma también histológica de hablar o que corresponde anatómicamente a lo que es, por ejemplo, el peritoneo, ¿no? El peritoneo visceral en este caso, ¿no? Entonces, algo importante, ¿no? Entonces, en forma de resumen, la mucosa, recordemos que consta de tres porciones, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Dijimos que el epitelio básicamente cumple una función dentro de sus funciones. Vamos a hablar que cumple una función de protección, absorción y secreción, por ejemplo, ¿no? En la lámina propia, normalmente nosotros tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tenemos el GALT, que es parte del sistema inmunitario, y las famosas glándulas del tubo digestivo, ¿no? La submucosa es básicamente un tejido conjuntivo denso, donde encontramos vasos sanguíneos más grandes, vasos linfáticos también más grandes, y algunas glándulas mucosas propias de algún segmento específico. El plexo nervioso de Meissner. En la muscular, la distribución puede variar de acuerdo a la ubicación del tubo digestivo donde nos encontremos, pero básicamente tenemos nuestro plexo nervioso mioentérico de Auerbach y distribuido entre las dos capas circular interna y longitudinal externa. Y la serosa, que involucra o envuelve la capa más externa del tubo digestivo, que histológicamente está formado por un mesotelio, que es un epitelio simple plano, más un tejido conjuntivo, y que en la porción torácica del esófago, que no cuenta con serosa, tenemos una adventicia que solamente es un tejido conjuntivo, ¿no? Y recordemos y dijimos que el GALT es entonces la combinación, digamos, o el conjunto del tejido linfático difuso más los nódulos linfáticos. Y doctor, ¿qué es el tejido linfático difuso? En palabras simples son linfocitos que encontramos nosotros a nivel de la lámina propia. Creo que no les dije eso, ¿no? Entonces el tejido linfático difuso son linfocitos que se encuentran en la lámina propia. Entonces los linfocitos más los nódulos linfáticos que se encuentran a nivel de la lámina propia del tubo digestivo se denomina GALT, es el famoso GALT, ¿no? Bien, esta es otra imagen también muy esquemática. Veamos, lo mismo, tenemos una mucosa, una submucosa, una capa muscular externa. Histológicamente en Rose o en Garner, por ejemplo, pueden encontrar ustedes una capa muscular interna y esa hace referencia a la parte muscular o muscular en mucosae, ¿no? La parte muscular de la mucosa, ¿no? Y la parte más externa, adventicia o serosa en la mayor parte de ellos, ¿no? Y como les mencionaba, veamos nosotros. Acá tenemos la mucosa, la parte más superficial es el epitelio, tenemos una lámina propia y la parte muscular de la mucosa. Y dijimos que es en la lámina propia de la mucosa donde se encuentran la mayoría de glándulas del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal, las glándulas están conformadas por las famosas criptas de Lieberkühn, ¿no? Aquí está, criptas de Lieberkühn, que recuerden, las criptas de Lieberkühn solamente se encuentran a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, otra vez, cuando escuchen ustedes el término glándula del tubo digestivo, tienen que ubicarse topográficamente, histológicamente, que no estamos a nivel de la mucosa. ¿Qué parte de la mucosa? En la lámina propia, ¿no? En la lámina propia. Listo, ¿no? Ahora, sin embargo, dijimos que a nivel de la submucosa
también tenemos algunas glándulas, ¿no? Por ejemplo, las glándulas esofágicas propiamente dichas se encuentran a nivel de las mucosas. A nivel del duodeno, nosotros tenemos unas glándulas que secretan una secreción alcalina, más o menos entre un pH de 8.1 a 9, y bastante moco, que se llaman las glándulas Brunner, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo se empiezan a aparecer, más o menos mencionan, ¿no? Unos 5 o 6 centímetros después del antro pilórico, o perdón, del píloro, justamente para tratar de contrarrestar la secreción ácida que hay en el estómago, ¿no? Entonces, también hay glándulas a nivel submucoso, ¿no? No olviden, por favor, recuerden, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, comprendido por duodeno, yeyuno, ileum. Dentro de las funciones principales que tiene el intestino delgado es la absorción. Recordemos que más o menos tiene unos 6 metros de largo y su función principal es la absorción. Y la absorción de los compuestos o de las macromoléculas que vayamos a ingerir por la ingesta, la nutrición diaria, tienen que llegar al sistema circulatorio. Entonces, y habíamos mencionado en generalidades que los vasos sanguíneos se encuentran también más o menos a nivel de la lámina propia, ¿no? Y estos drenan a los vasos sanguíneos más grandes que vamos a tener a nivel de la submucosa, ¿no? Entonces, más o menos para entender también la ubicación, ¿no? La parte muscular, importantísima, ¿no? Dijimos era una circular interna y una longitudinal externa en términos generales, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, ¿no? Sin embargo, a nivel estomacal, nosotros, o en gástrico, tenemos una tercera capa, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? La parte de la adventicia, perdón, de la serosa, como dijimos, a nivel del esófago tenemos adventicia, que solamente es tejido conjuntivo, y a nivel de la serosa tenemos tejido conjuntivo en amarillo, y la parte más externa, un epitelio simple plano, que es el famoso mesotelio, ¿no? Mesotelio. Listo. Veamos, entonces, a nivel de... y algo, ¿no? De forma general, ¿no? Aprovechando que vamos a hablar sobre esófago, quería que entendamos exactamente cómo es que se da el peristaltismo y el transporte de los alimentos a nivel del tubo digestivo. Entonces, cuando nosotros veamos una función nerviosa, debemos entender de que siempre, siempre, incluso para los reflejos nerviosos, por ejemplo, necesitamos una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. Esto se da a nivel de todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la parte del tubo digestivo y el sistema nervioso entérico no es ajeno a ello en realidad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Nosotros ingerimos una comida, llega al esófago, ya no vamos a tener nuestra comida, ingresa la luz esofágica, esta comida que ingresa a la luz esofágica o a nivel de todo el tubo digestivo va a generar en realidad un estímulo a nivel de las capas histológicas del esófago, y por medio de una vía aferente va a llegar a un centro integrador, y este centro integrador va a responder de una forma, ¿no? En palabras simples, la ingesta de una comida estimula nuestro tubo digestivo, y este estímulo tiene que llegar a un centro integrador que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, y este centro integrador va a enviar una vía, y la vía básicamente genera un estímulo. En este caso, el estímulo va a ser la peristalsis, ¿no? En este caso, el movimiento de nuestro alimento, el bolo alimenticio, del kilo, del quimo, etcétera, dependiendo de la ubicación que nos encontremos en el tubo digestivo. En ese entender, por ejemplo, aprovechando el esófago, ¿no? Que es una de las estructuras un poco más complejas en cuanto a su distribución o histología muscular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La comida ingresa a la luz esofágica. Esta luz esofágica, esta comida que ingresa a la luz esofágica, estimula unos mecanorreceptores. Y estos mecanorreceptores o esta vía aferente que dijimos en un inicio es básicamente, en palabras simples, el plexo submucoso. Aquí está el plexo submucoso de Meissner que mencionamos, ¿no? Entonces nuestra comida que ingresa a la luz esofágica, por ejemplo, va a estimular a nuestra vía aferente que va a comenzar por el plexo de Meissner. Este estímulo viaja hasta un centro integrador, como en un momento les explico, son tres núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico. Este centro integrador va a enviar una vía eferente y va a estimular el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las dos capas, entre las dos fibras, dijimos circular y longitudinal de la capa muscular, la cual la respuesta va a ser el movimiento del bolo alimenticio en este caso, ¿no? La peristalsis, ¿no? Entonces, de forma un poco más compleja, por ejemplo, va a depender del tercio que nos encontremos del esófago, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, el esófago, un tubo más o menos colapsado, no es un tubo propiamente dicho que tenga una luz constante, es un tubo colapsado que aproximadamente tiene unos 2 centímetros de diámetro, una longitud de 25 centímetros aproximadamente, y que de acuerdo al tercio que nos ubiquemos, podemos encontrar en la capa muscular tres porciones diferentes histológicas, ¿no? La parte superior, básicamente formada por músculo estriado,
La porción media por un músculo mixto, entre estriado y liso, fibras superpuestas, músculo, fibras estriadas y fibras lisas, y la porción del tercio interno, básicamente músculo liso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro bolo alimenticio ingresa, dijimos, este bolo alimenticio estimula a nuestro plexo submucoso de Meissner a enviar una vía aferente a un centro integrador. El centro integrador está conformado por estos tres núcleos que ustedes ven acá, ¿no? Son los tres núcleos que tienen que recordar, por ejemplo, para el tema de transporte del bolo alimenticio a nivel del esófago, ¿no? Y harto preguntado, ¿no? Bastante preguntado, ¿no? Tenemos tres núcleos, ¿no? Desde la parte más ventral hacia la parte más dorsal tenemos, ¿no? Adelante, el núcleo ambiguo. Entonces, vamos a dibujarlo ahí mismo, sobre la parte amarilla. Núcleo ambiguo. Tenemos el núcleo dorsal, o dorsal del vago. El núcleo del tracto solitario, ¿no? Entonces, estos son núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico, ¿no? Si se percatan, desde ventral a dorsal solamente tienen que recordar la, o con qué letra inicia, ¿no? En base al vocabulario, ¿no? Entonces, el más ventral empieza con A, ambiguo, al medio la D, y al final la S, que es el núcleo solitario. Y del mismo modo, vamos a recordar, nosotros recordemos que dijimos que en el esófago tenemos dos tipos de músculo, el músculo estriado, vamos a notarlo acá, que se encuentra en el tercio superior y en el tercio medio, y el músculo liso, que se encuentra también en el tercio medio y en el tercio inferior. Estriado comienza con E, vocal, entonces, y L es una consonante, ¿no? Entonces, el núcleo ambiguo va a recibir los estímulos del tercio superior del esófago, provenientes, o sea, del músculo estriado, ¿no? Entonces, por eso es para que ustedes hagan la analogía o la relación. Entonces, el estímulo del bolo alimenticio que se ubique a nivel del tercio superior, que está conformado por músculo estriado, va a llegar al centro integrador, que es el núcleo ambiguo, ¿ya? Entonces, el núcleo ambiguo va a enviar vías eferentes hacia justamente el músculo estriado, que se encuentra en este caso el plexo mientérico de Auerbach, del tercio superior, y va a transportar o va a facilitar la peristalsis del bolo alimenticio en el tercio superior. Cuando el bolo alimenticio llega al tercio medio, que está conformado por músculo estriado y liso, el estímulo aferente que nace a nivel del plexo de Meissner va a llegar al tracto solitario, ¿ya? Esa es la única excepción. Y la vía deferente va a ser por medio, justamente, también del tracto solitario, pero que llega al plexo mientérico de Auerbach, como dijimos. Y por último, cuando el bolo alimenticio se encuentra en el tercio inferior del esófago, el estímulo aferente es lo mismo. Plexo submucoso de Meissner llega a un centro integrador y el centro integrador va a ser el núcleo dorsal, ¿no? Del vago. Entonces, y la vía deferente, del mismo modo, llega al plexo mientérico de Auerbach, ¿no? En términos generales, entonces, son tres núcleos que nosotros debemos recordar. El núcleo solitario, que es el más dorsal, el núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo, que es el más ventral. Este es el centro integrador de la porción donde se encuentre histológicamente en la capa muscular del esófago, tanto músculo estriado más músculo liso, entonces del tercio medio. El núcleo dorsal del vago comienza con una consonante, entonces es del músculo liso. Y el núcleo ambiguo, que comienza con una A, es básicamente el centro integrador de la porción estriada, que comienza con una vocal también, ¿no? Entonces, una forma de recordar eso, ¿no? Entonces, no olviden, por favor, en todo el tubo digestivo vamos a tener una vía aferente que comienza con el plexo submucoso de Meissner y una vía eferente que al final la respuesta motora va a ser dada por el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Listo, con esa introducción vamos a, bueno, y solamente para ver, ¿no? Entonces, recordemos de que dentro de la peristalsis va a haber pues un movimiento de contracción o constricción, perdón, en la parte más proximal. Y una de, básicamente menciona, ¿no? De peristalsis propiamente dicha, que se encarga de transportar el bolo alimenticio, por ejemplo, en la cual para eso nosotros necesitamos que en la parte proximal del tubo digestivo haya una contracción. Y en la parte distal al bolo alimenticio haya una relajación para que pueda movilizarse el bolo alimenticio en ese caso, ¿no? Entonces van a haber sustancias que van a facilitar la contracción proximal y sustancias que van a facilitar la relajación distal, ¿no? Entonces, normalmente, en palabras o en términos generales, quien favorece la contracción del tubo digestivo es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El sistema nervioso parasimpático. Sumado a eso, una hormona muy importante, por ejemplo, la insulina, y por ahí, para que hagamos analogía, por ejemplo, la colecistatina, ¿no? Y para la parte de la relajación, el sistema nervioso simpático se encarga de la relajación del tubo digestivo, contraparte la insulina, el glucagón, y contraparte de la colecistoquinina, la secretina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si
Si nosotros hablamos de parasimpático, recuerden que el neurotransmisor por excelencia del parasimpático es acetilcolina. Entonces, todo aquel, por ejemplo, todo aquel medicamento que sea parasimpático mimético o parecido a la acetilcolina va a generar estímulo de la contracción del tubo digestivo. Y simpático, estamos hablando de noradrenalina, por ejemplo, o adrenalina, que va a generar una relajación del tubo digestivo, ¿no? Entonces, simple entender eso. Sin embargo, también aquí está, por ejemplo, la acetilcolina se encarga de la contracción del músculo de la capa externa, histológicamente del tubo digestivo. Y también la sustancia P, es algo que ustedes deben recordar. Y las sustancias que principalmente se encargan de la relajación, por ejemplo, del tubo digestivo fuera del sistema nervioso simpático, está el óxido nítrico, famoso o por excelencia la sustancia vasodilatadora de todo el organismo, y el péptido intestinal vasoactivo. No se vayan a confundir, ¿no? Péptido intestinal vasoactivo, ya debe generar la contracción del tubo digestivo, ¿no? Genera la relajación, ¿no? Entonces, a forma de resumen, tenemos, ¿no? Neurotransmisores estimuladores, acetilcolina, sustancia P. Y neurotransmisores inhibidores, péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, ¿no? Entonces, no olviden, esta es una... no se dejen engañar por el nombre. Péptido intestinal vasoactivo es un neurotransmisor inhibidor o relajador, en este caso inhibidor de la contracción o relajador que favorece la relajación del tubo digestivo, ¿no? Y por ahí algo importante, por ejemplo, es que tenemos esta sustancia, la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Si recordamos, la 5-hidroxitriptamina es la serotonina. La serotonina lo que hace es favorece mayor síntesis por medio de las interneuronas que la secretan y las células enterocromafines o del sistema del sistema digestivo, favorecen la secreción de acetilcolina y asimismo también favorecen la secreción de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, en ese entender, mientras más serotonina tengo, mayor contracción habrá. Es por eso que algunos, por ejemplo, el famoso síndrome de intestino irritable, ¿no? O las famosas, no lo sé, dispepsias, por ejemplo, ¿no? Que mucho tienen que ver con el estado de ánimo de un paciente, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, depresión, etcétera. Donde justamente en esos síndromes psiquiátricos hay una desregulación de la 5-hidroxitriptamina, ¿no? De la serotonina. Entonces, justamente por eso es que estos pacientes que puedan tener trastornos psiquiátricos con ansiedad, depresión, etcétera, pueden tener, asimismo, alteraciones en el transporte del bolo alimenticio, del quilo, del quimo, etcétera. En ese entender, si tenemos más 5-hidroxitriptamina, nuestro paciente tendrá diarrea. Si tenemos menos 5-hidroxitriptamina, bajo la analogía, nuestro paciente se estreñirá, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante entender de que nuestro tubo digestivo se menciona o se conoce como un segundo cerebro, en realidad, por la cantidad de neurotransmisores que estimulan el tubo digestivo, ¿no? Este es un dato, ya se los dejo para el tema de... para las diapositivas, el volumen diario de las secreciones del tubo digestivo y su pH respectivo, lo revisen, ¿no? Y ya con todo eso ya podemos avanzar mucho más rápido este tema de la histología propiamente dicha, ¿no? Entonces el esófago, como dijimos, vean la luz en este gráfico del estómago, del esófago, perdón, es una luz colapsada, más o menos como mencionaba, tenemos un diámetro de 2 centímetros, dijimos que su longitud, vamos a anotar acá, la longitud aproximada es de 25 centímetros, ¿no? Sin embargo, algo importante, por ejemplo, ¿no? Desde la arcada dentaria hasta la unión esófago-gástrica o gastroesofágica, aproximadamente son 40 centímetros, ¿no? Algo importante, por ejemplo, cuando ustedes deciden poner una sonda orogástrica o para los gastroenterólogos cuando hacen endoscopías también, ¿no? Entonces, la mucosa, recordemos que está formado por un epitelio, la lámina propia y una muscular mucosa, ¿no? El epitelio, hay epitelio característico de acuerdo al segmento del tubo digestivo donde nos encontremos. En este caso, el epitelio, por ejemplo, es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Entonces, esto es importante. En algunos otros animales, el epitelio del esófago, de la mucosa esofágica, es queratinizada, por ejemplo, ¿no? Por ahí menciona, por ejemplo, no lo sé, Garner, por ejemplo, menciona de que en el epitelio puede haber algunos, acá vamos a anotar, ¿no? Puede haber algunos gránulos de queratoyanina, ¿no? Gránulos de queratoyalina. Sin embargo, son poquísimos, ¿no? Entonces, queratoyalina. Puede haber. Vamos a ponerlo así. Puede haber. Sin embargo, no es lo característico, ¿no? Entonces, el epitelio de la mucosa esofágica no tiene estratocórneo, ¿no? No estratocórneo, no hay estratocórneo. Al carecer de no tener estratocórneo, es que eso, básicamente un epitelio no queratinizado, ¿no? Las glándulas, bueno, en la submucosa dijimos que hay dos tipos de, bueno, en el esófago hay dos tipos de glándulas, ¿no? Me parece que no la tenemos en la siguiente diapositiva, pero sin embargo tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas esofágicas propiamente dichas y las glándulas esofágicas cardiales, ¿no? Esofágicas cardiales.
Estas glándulas esofágicas, propiamente dichas, se encuentran justamente a nivel de la submucosa. Estas son las que se encuentran en la submucosa. Y las glándulas cardiales se encuentran justamente en el espacio cerca de la unión gastroesofágica. La diferencia histológica de estas es de que la glándula esofágica, propiamente dicha, tiene una acción básicamente lubricante y el pH es ligeramente más ácido que las de las glándulas esofágicas cardiales. Estas de acá tienen un pH neutro y por ahí histológicamente se vio que cuando estas glándulas esofágicas cardiales no funcionan adecuadamente o se forman quistes, ¿no? Mencionan bastante de que puede haber quistes a nivel de las glándulas esofágicas que puedan obstruir la secreción justamente del contenido glandular. El pH neutro lo que trata es tratar de alcalinizar o neutralizar el pH ácido del estómago. Y por ende, cuando estas de acá no funcionan adecuadamente, podemos tener los síntomas de la famosa enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? ERGE. Recuerden que esta en realidad es una enfermedad distinta, totalmente distinta, caracterizada por una clínica pues típica o atípica, etcétera. Para eso se aplican los criterios de Monreal, por ejemplo. Sin embargo, histológicamente se ha visto que en algunos pacientes con ERGE, las glándulas esofágicas cardiales, que tienen un contenido con pH neutro, no funcionan adecuadamente. Bien, ¿no? Entonces veamos acá, en este corte, tenemos un epitelio, vean, distintos estratos, uno, dos, muchos estratos. Sin embargo, podemos ver en algunos cortes específicos algunos granos de queratodialina, pero característicamente no hay un estrato córneo, por ende está no queratinizado, ¿no? Tenemos una lámina propia, justamente acá, la lámina propia. Dijimos que ahí tenemos abundantes, por ejemplo, se encuentran parte del sistema inmunitario, linfocitos, tenemos algunos vasos sanguíneos que se encuentran a nivel de la lámina propia y la muscular de la mucosa, que dijimos que son fibras del músculo liso, que básicamente son independientes del control nervioso de la muscular externo o del sistema nervioso entérico, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez, como en términos generales, lámina propia, recordemos, vasos sanguíneos, parte del sistema nervioso, del sistema inmunitario, tenemos vasos linfáticos más adelante, etcétera. Pero en este caso, en la lámina propia, vamos a tener algunas glándulas. Y bueno, a ver, veamos, tenemos otra imagen por acá, si no me equivoco. A ver, no puede pasar esto, ¿no? Aquí está. Listo, acá tenemos una glándula esofágica, por ejemplo. Vamos a borrar esto. ¿No? Aquí está. Todo esto es la mucosa. Ya estamos en la submucosa, ¿no? Y como dijimos, lo característico del esófago, a diferencia, por ejemplo, del estómago, el intestino delgado, en yeyuno, ileum y el colon, es de que tenemos unas glándulas submucosas, ¿no? Que se encuentran ahí de la submucosa, ¿no? Por ejemplo, esta de acá está teñida, toda esta glándula, que es tubular, de forma, por ejemplo, en forma de racimos, etcétera, está teñido con una tinción de musí carmín, por ejemplo, por eso se ve bien rojo. Acá vemos parte de su conducto tubular, esta es otra glándula, obviamente. Sin embargo, veamos cómo el contenido, digamos, de moco, que tiene una acción lubricante, también se tiñe con esta tinción, ¿no? Entonces, característica importante en la submucosa del esófago, a diferencia de otras porciones del tubo digestivo, es que sí hay glándulas submucosas, propiamente dichas, ¿no? Y no olviden, otra vez por acá anotamos, ¿no? Las demás glándulas se encuentran a nivel de la lámina propia. Eso es importante, no olvidar, por favor, ¿no? Y como dijimos ya con la introducción de cómo es el control y la interacción del plexo de Meissner y Dauerbach, a diferencia del resto del tubo digestivo, a nivel del esófago tenemos músculo estriado, músculo liso, ¿no? El tercio superior, músculo estriado. El tercio medio, tenemos músculo tanto estriado y liso. Y el tercio inferior tenemos músculo liso, ¿no? Dijimos que en ambos casos la vía aferente se origina a nivel del plexo de Meissner y la eferente termina en el plexo de Dauerbach. Sin embargo, el centro integrador cambiaba. Como es estriado y comenzaba con una vocal, el núcleo que estimula o es el centro integrador es el núcleo ambiguo. Dijimos eso, ¿no? El liso del tercio inferior es básicamente el núcleo dorsal, porque ambas comienzan con consonante, ¿no? Y el más dorsal era el núcleo del tracto solitario, que en realidad se encarga de ser el centro integrador, el tercio medio, ¿no? Y ya característico, acá mencionamos la adventicia, la porción torácica del esófago es una adventicia, solamente tiene tejido conjuntivo de distintas densidades, y la porción intraabdominal del esófago sí es una serosa, ¿no? Y recordemos que la serosa era básicamente una adventicia más un epitelio, que en este caso es el mesotelio, ¿no? No olvidar eso, por favor, importante. Listo, y bueno, pasamos al estómago.
Entonces, hay un capítulo muy importante que no podemos dejar de lado, que es básicamente la protección de la mucosa gástrica, ¿no? La gastritis aguda y la gastritis crónica, sobre todo la gastritis aguda, una patología muy prevalente en todo el mundo. Los mecanismos histológicos, en general, que se encargan de la protección de la mucosa gástrica, se denomina en histología y en histofisiología como citoprotección, protección gástrica, ¿no? Y son, pues, ya posteriormente en clínicas también se ve citoprotección, perdón, acá. Uy, ya, gástrica, encima es gástrica, ¿no? Y que vamos a tener una barrera preepitelial, epitelial y postepitelial, etcétera, ¿no? Entonces, veamos, en la mucosa, recordemos que tenemos una mucosa, otra vez, epitelio, lámina propia, musculares, mucosa. Las características son muy similares, el epitelio cambia, este nivel es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? En la imagen histológica inferior derecha, nosotros vemos, ¿no? El esófago y el estómago, ¿no? Y vemos cuál es la transición, básicamente, de un epitelio poliestratificado plano no queratinizado a un epitelio columnar o cilíndrico, ¿no? Que tenemos acá, a nivel del estómago, ¿no? Acá, a este nivel, tendríamos justamente donde se encuentran las glándulas cardiales, tenemos la transición, acá, la transición histológica gastroesofágica, ¿no? Importante ahí, ¿no? Y bueno, como mencionábamos, ¿no? Recuerden que algo característico de la capa muscular del tubo digestivo es también que en distintas porciones del tubo digestivo van a formar las famosas válvulas o esfínteres, ¿no? Entonces, acá, solamente una característica muy importante en asterisco, la parte muscular externa, en ciertas porciones del tubo digestivo, forman, pues, los que son los famosos esfínteres, las famosas válvulas, ¿no? Mal llamado válvulas, pero bueno, válvulos, ¿no? Y esfínteres. A este nivel, en la transición gastroesofágica, nosotros tenemos, pues, el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, a este nivel, más o menos, topográficamente y anatómicamente, constituye o corresponde también al esfínter esofágico inferior. Como dijimos, cuando hay una alteración anatómica o fisiológica, funcional, y este esfínter esofágico inferior se vuelve hipotónico, corresponde justamente con la famosa enfermedad que dijimos por reflujo gastroesofágico, que genera, pues, ardor retroesternal, sensación de vinagrera, náuseas matutinas, etcétera. Puede ser una causa típica de asma en adultos, de amigdalitis crónica, faringitis crónica, etcétera, ¿no? Entonces, o tos crónica, ¿no? Entonces, básicamente por reflujo gastroesofágico, ¿no? Cuando hay una exposición constante del ácido clorhídrico que se encuentra a nivel gástrico, hacia el esófago, por ejemplo, una exposición crónica, este epitelio que se encuentra en el tercio inferior del esófago, que recordemos que ese es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, que no está hecho para resistir el pH del ácido clorhídrico, y recordemos que el pH del ácido clorhídrico es, pues, menor a 1.5, ¿no? Entre 1 a 2, es un pH totalmente ácido, ¿no? Entonces, cuando el epitelio esofágico se encuentra estimulado o expuesto directamente y crónicamente a este pH ácido, este epitelio puede sufrir una famosa metaplasia, ¿no? Entonces, la famosa, vamos a ver, metaplasia. Y esa metaplasia, cuando cambia el epitelio, vamos a anotarlo acá. El epitelio del esófago, que es un epitelio plano, poliestratificado, ¿no? Estratificado, no queratinizado, y por la exposición del ácido clorhídrico, cambia un epitelio columnar, columnar, o cilíndrico, si quieren, ¿no? No hay ningún problema. Cilíndrico, columnar. Ojo con eso, de tipo intestinal. Sí. La metaplasia es de tipo intestinal ahí. Aparece un epitelio de tipo intestinal. Se denomina el famoso esófago de Barrett, ¿no? Que es un factor de riesgo para el carcinoma epidermoide a nivel del esófago, ¿no? Entonces, importante la transición gastroesofágica, ¿no? Recordemos que, digamos, topográficamente, el estómago anatómicamente tiene cuatro regiones, ¿no? Un cardias, un fondo, un cuerpo y un pilón. Pero histológicamente solamente hay tres zonas, ¿no? El cardias, el fondo y el pilón, ¿no? Porque básicamente el cuerpo y el fondo, estas dos estructuras que señalamos acá, histológicamente son muy similares, ¿no? Entonces, esa es la distribución o las porciones histológicas del estómago. Solamente son tres, cardias, fondo y pilón, ¿no? Se ve claramente que tenemos pliegues macroscópicos. Estos pliegues corresponden a las famosas, aquí está, tenemos en la mucosa, son los pliegues gástricos. Si nosotros acercamos con una lupa, menciona, ¿no? La bibliografía histológica, nosotros vamos a ver esta. Esta es una microfotografía electrónica donde si es que nos acercamos a los pliegues con una lupa, por ejemplo, vamos a ver algunas regiones mamiliformes, que básicamente son como micropliegues, vamos a entenderlo así, ¿no? Y dentro de esos micropliegues nosotros vamos a encontrar la desembocadura de las glándulas gástricas. Esas glándulas o esas desembocaduras se corresponden o se denominan foviolas,
o criftas gástricas. Entonces, cuando ustedes escuchan el término criftas gástricas o foveolas, es característico de la mucosa gástrica y es donde drena básicamente las glándulas gástricas, ¿no? La submucosa, no hay nada de característico, diferente, recuerden, lo mismo, tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, hay células del sistema inmunitario y básicamente está formado por un tejido conjuntivo denso. A nivel muscular sí hay una característica, tenemos tres capas, tres porciones. Recuerden que normalmente teníamos dos porciones, ¿no? Una circular interna y una longitudinal, una longitudinal externa. Sin embargo, a nivel del estómago, a nivel gástrico, tenemos tres, ¿no? Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron, la mnemotecnia era OICML, ¿no? No sé si tiene sentido eso, pero al menos así no me olvido, ¿no? OICML, cuando nos pregunten eso, ¿no? Y bueno, y sí tiene una serosa al ser un órgano intraabdominal, ¿no? Entonces, aquí vemos la distribución de algunas glándulas fúndicas. Recuerden, si hablamos de glándulas fúndicas, dijimos que todas las glándulas se encuentran a nivel de la lámina propia de la mucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean acá también esa microfotografía electrónica, en esta de acá. Esta porción que nosotros vemos es que tiene la porción o el epitelio o la mucosa gástrica bastante secreción de moco, ¿no? Que básicamente corresponde a una barrera preepitelial para la protección de la propia mucosa gástrica frente al ácido o al pH que se encuentra, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener distintos tipos de glándulas que se encuentran, como dijimos, en la profundidad de la mucosa gástrica, en este caso de la lámina propia, ¿no? Vamos a tener que a nivel del cardio se encuentra menos del 5% de glándulas. Las glándulas oxínticas se van a encontrar en lo que es el cuerpo y el fondo, que dijimos que histológicamente tanto el fondo como el cuerpo corresponde al mismo o tienen características histológicas similares, ¿no? El 75% de glándulas se encuentra a ese nivel y el 20% a nivel pilórico, ¿no? Entonces, los tipos celulares que vamos a encontrar son pues células mucosas, parietales, principales, etcétera, etcétera, ¿no? Algo importante aprovechando esta lámina ya es que a nivel de las células principales que se encuentran a nivel del cuerpo y del fondo, la famosa célula principal se encarga de la síntesis de pepsinógeno tipo 1 y tipo 2. Pepsinógeno tipo 1 y tipo 2. Tienen la misma acción. El pepsinógeno en estímulo de ácido clorhídrico se activa en pepsina, que es una enzima que comienza el metabolismo, en este caso, de las proteínas, ¿no? Entonces, sin embargo, la diferencia es que antes se creía que la célula principal era la única que sintetizaba pepsinógeno, ¿no? Pero, sin embargo, vimos de que hay otras células normalmente que se encuentran también a nivel del píloro o incluso del duodeno que sintetizan pepsinógeno tipo 2, ¿no? Entonces, en palabras simples, la célula principal, síntesis de pepsinógeno tipo 1 tipo 2. A nivel pilórico tenemos las glándulas que también secretan pepsinógeno tipo 2 y a nivel incluso duodenal podríamos encontrar algunas de ellas, ¿no? Algo importante, vean por ejemplo esta célula, la célula G, que es una célula parte del sistema neuroendocrino, que bajo el estímulo de un neurotransmisor llamado bombesina, que esta básicamente viene por estímulo parasimpático, estimula las células G a nivel del píloro, y esta célula G produce G de gastrina, estimula un estímulo paracrino con la gastrina, que se va hasta la porción, digamos, del cuerpo y del fondo, y estimula la síntesis de ácido clorhídrico, por ejemplo, también, ¿no? Anteriormente llamado bombesina, ¿no? Ahora, actualmente, el nombre correcto es péptido liberador de gastrina, ¿no? Péptido liberador de gastrina estimula la célula G a nivel del píloro, y de esta célula G sintetiza gastrina que bajo un efecto paracrino estimula al cuerpo y al fondo la síntesis de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Aprovechando la imagen. Entonces, el jugo gástrico, básicamente tiene cuatro componentes principales. Ácido clorhídrico, que ya dijimos que el pH normalmente va de 1 a 2, o menor a 1.5, dependiendo de la bibliografía. La pepsina, que dijimos que básicamente la pepsina, su precursor es el pepsinógeno, y que el pepsinógeno en estímulo del ácido clorhídrico se convierte en pepsina. El factor intrínseco, importante con esto, básicamente para el metabolismo y el transporte de la vitamina B12, ¿no? Hay un tipo de anemia, la anemia perniciosa, donde la atrofia de ciertas células a nivel gástrico hace que no haya factor intrínseco y por ende tengamos un paciente con anemia perniciosa, ¿no? Característicamente formado por eritrocitos grandes, ¿no? O macrocíticos, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto componente es el moco, ¿no? Entonces, si es que hay moco, debemos de pensar de que tenemos células mucosas, ¿no? Entonces, normalmente veamos, esta imagen es una imagen histológica de una glándula oxíntica, que se encuentra a nivel del cuerpo y del fondo. Vamos a tener que consta pues de un cuello,
y de un fondo, ¿no? Entonces, normalmente el cuello tiene un istmo. Vamos a ver que a nivel de la glándula gástrica tenemos diferentes tipos de célula. Normalmente en la porción más superficial, que va a estar en contacto con la luz, vamos a tener células mucosas superficiales, ¿no? Esas son las células mucosas superficiales, se encargan de la producción de moco, células mucosas, ¿no? Normalmente a nivel del cuello ya empezamos a encontrar estas células rojas, bien acidófilas, mencionan que son de las más acidófilas que tenemos también a nivel del tubo digestivo, que son las células parietales u oxínticas, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces esto corresponde a las células parietales u oxínticas, células acidófilas. Estas son las que tienen una característica celular e histológica característica, ya que forman canalículos intracelulares, las que ven ahí, canalículos intracelulares, donde se vierte el ácido clorhídrico y esta pasa a la luz gástrica básicamente para comenzar el metabolismo de las proteínas, por ejemplo, ¿no? Y en el fondo, normalmente sí encontramos también células parietales o oxíntecas, sin embargo, tenemos ya células basófilas que están teñidas acá en azul, ¿no? Estas células basófilas corresponden a las células principales. Y dentro de las células principales, por ejemplo, su función, una de las funciones más importantes que dijimos era la síntesis de pepsinógeno, ¿no? Sin embargo, tenemos otros tipos de células. Tenemos células, por ejemplo, enteroendocrinas. Y normalmente también se encuentran células madre adultas indiferenciadas, ¿no? Las células madre son aquellas que se encuentran normalmente a nivel del cuello, menciona, ¿no? En las células madre, acá vamos a ver células madre, que lo que hacen básicamente es generar o ser un soporte celular para el recambio histológico de los distintos tipos celulares que tenemos ahí nosotros, a nivel gástrico, ¿no? ¿Qué más? Bien, acá histológicamente, veamos, entonces tenemos una célula parietal y las células principales, ¿no? Las que tienen bastante importancia fisiológica también, ¿no? Como mencionamos, la célula principal, encargada básicamente de la producción de pepsinógeno, en la parte apical tienen los gránulos de zimógeno, ¿no? Recuerden que los zimógenos son precursores enzimáticos, en este caso el pepsinógeno, por ejemplo, se encuentran estos gránulos, y gracias a la distribución, como veamos, ¿no? Si las células principales se encargan de la síntesis de enzimas o proteínas, etcétera, obviamente deben de tener bastantes sistemas o de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Asociado a ribosomas. En ese entender, el retículo endoplasmático rugoso en las células principales se encuentra en la porción basal y la parte de los gránulos zimógenos en la parte apical. Esta, digamos, presencia del abundante retículo endoplasmático rugoso en la porción basal, yo lo recuerdo así, ¿no? En la porción basal, es la que digamos, confiere una tinción basófila a nivel histológico, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Basófila, basal, gracias a la presencia de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, en las glándulas, nosotros vamos a ver, digamos, en el corte histológico que tenemos acá, las células más basófilas son, pues, células, en este caso, principales, ¿no? Y las células parietales, como veamos acá, histológicamente, correspondido, formado por un sistema canalicular intracelular, que es donde se encuentran las famosas bombas de protones, están asociados a un sistema túbulo-vesicular. No se ve muy bien, pero acá tenemos un sistema túbulo-vesicular que se asocia justamente, digamos, parte del citoesqueleto celular, y lo que corresponde es que cuando se pueda contraer ese sistema túbulo-vesicular, la superficie de, digamos, de membrana de la célula parietal se amplía y por ende permite mayor secreción de ácido clorhídrico hacia la luz gástrica, ¿no? Asimismo, por ejemplo, las células enteroendocrinas se pueden diferenciar, pues, histológicamente en dos tipos, ¿no? Células cerradas y células abiertas. Esto básicamente en relación al contacto con la luz gástrica que puedan tener estas células, ¿no? Por ejemplo, las células cerradas, vean ustedes, no tienen contacto con la luz. Están cubiertas por células, ya sean mucosas superficiales en este caso. No entra en contacto, no hay contacto. En cambio, las abiertas sí entran en contacto con la luz. Y estas de acá normalmente son las que mencionan que estas tienen receptores, algunos receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez nos preguntaron, ¿no? Si histológicamente hay células, digamos, con receptores gustativos, por ejemplo, para el dulce, salado, al famoso sabor umami, por ejemplo. Si hay receptores gustativos fuera de la lengua, sí, pues la respuesta es que las células abiertas del sistema endocrino histológicamente se menciona de que estas células tienen receptores gustativos, ¿no? Receptores gustativos que estimulan también la secreción gástrica, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Un asterisco, ¿no? Sí, estas células abiertas correspondientes al sistema de células de enteroendocrinas tienen receptores gustativos, ¿no? Importante, ¿no? A ver, sigamos.
Acá se nos pasaba un dato. Por ejemplo, entonces, en su origen, veamos, ¿no? Una forma de resumen, espero que les sirva. La célula parietal encargada de síntesis de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esto es importante, ¿no? La célula principal, pepsinógeno, en este caso pepsinógeno tipo 1, y las células mucosas, moco y bicarbonato, vamos a ver eso, y las células G que se encontraban en la anterior imagen a nivel del píloro, sobre todo secreción de gastrina, ¿no? Importantes. Bien, este es un diagrama de Ross, donde básicamente intenta explicar el tema de la formación de ácido clorhídrico. En la imagen de la derecha nosotros tenemos, por ejemplo, las distintas hormonas que forman o secretan justamente las células enteroendocrinas que se encuentran distribuidas a nivel del tubo digestivo, ¿no? Tenemos y su lugar de acción, ¿no? Somatostatina, gastrina, o grelina, perdón, el péptido liberador de gastrina, que es esta la famosa bombecina, la motilina, etcétera, 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 ¿no? La gastrina también, ¿no? Entonces, para que puedan tomarlo en referencia, su lugar de acción, y normalmente se ha visto, ¿no?, que por estudio hay más de 17 sustancias que son formadas por las células enteroendocrinas, ¿no? Enteroendocrinas, ¿no? Entonces, más de 17 sustancias, ¿no? Este gráfico de la izquierda es importante, podemos hacer un resumen para más o menos entender cómo es que se sintetiza ácido clorhídrico, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esta pantalla en blanco. Entonces, ¿no? Esquemáticamente, acá tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿no? Los vasos sanguíneos, recuerden, se encuentran a nivel de la lámina propia, por ejemplo, ¿no? Lámina propia, ¿no? Esquemáticamente voy a dibujar acá una célula parietal que va a tener, pues, un extremo basal y una porción apical de su membrana, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Esta va a ser la luz gástrica. Pueden dibujar conmigo para entender más o menos cómo es que se produce el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, para que nosotros formemos ácido clorhídrico, lo primero que necesitamos intracelularmente es ácido carbónico, H2CO3. Entonces, y recuerden que el ácido carbónico básicamente se forma por la presencia de CO2 y bicarbonato. Entonces, el CO2 difunde del vaso sanguíneo que se encuentra en el extremo basal de la célula parietal e ingresa, recuerden, es un gas, CO2, entonces ingresa por difusión simple a nivel intracelular. Y se une a un bicarbonato, pero este bicarbonato proviene también por un antitransportador, vamos a poner acá, básicamente, o ingresa, hay un, perdón, oh, está, uy, no, la pantalla en blanco se borró, vamos a regresar. Bueno, otra vez, nuestro vaso sanguíneo, nuestra célula parietal, dijimos que el CO2 ingresa desde la porción basal proveniente del vaso sanguíneo. Acá nosotros tenemos un antitransportador de cloro, ingresa cloro y sale bicarbonato, pero tenemos bicarbonato intracelular, que cuando ingresa el CO2, en unión con el bicarbonato, en presencia de una anhidrasa carbónica, forma justamente H2CO3, ¿no? Entonces, ahora, normalmente el ácido carbónico es una molécula inestable a nivel intracelular. Entonces, este ácido carbónico, Perdón, acá estamos equivocándonos, aquí es agua, no es bicarbonato, es agua. Ok, vamos a borrar. Herramientas, lápiz, borrar todo. Ya. Trae lápiz, ahora sí, otra vez, ¿no? Entonces, intracelularmente tenemos nuestro CO2. En presencia de una hidrasa carbónica más agua, nos forma nuestro H2CO3, que es nuestro ácido carbónico. Esta es normalmente una sustancia muy inestable en cualquier medio, y lo que genera esta sustancia es metabolizarse en aniones y en bicarbonato. Este bicarbonato, como mencioné, tiene un antitransportador que hace que salga bicarbonato del medio intracelular hacia la luz e ingrese cloro. A nivel apical de nuestra célula, nosotros tenemos un canal de cloro, y este cloro que ingresó es transportado por este canal a la luz intestinal. El cloro, felizmente, finalmente, es así como llega a la luz gástrica, ¿ok? Esa va a ser la luz gástrica. Y este hidrogenión que se formó gracias a la presencia del ácido carbónico y su desdoblamiento en hidrógeno y en bicarbonato, sale por un transportador, por un antitransportador en realidad, que hace que salga hidrogenión e ingrese potasio, ¿no? Este antitransportador de hidrógeno-potasio es la famosa bomba de protones. Bomba de protones. ¿No? Entonces, finalmente, con el hidrógeno en la luz y el cloro en la luz, es que extracelularmente se forma el ácido clorhídrico. No es que la célula
parietal forme ácido clorhídrico intracelularmente y la secreta la luz gástrica, sino que primero, como vimos acá, hay un antitransportador de bicarbonato cloro en la parte basal de la célula que hace que salga bicarbonato formado por el desdoblamiento del ácido carbónico e ingrese cloro. Este cloro tiene un canal transportador de cloro a nivel apical y sale a la luz gástrica. Y con el hidrógeno que se formó gracias o que salió a la luz gástrica gracias a la bomba de protones, es que se forma recién en la luz gástrica el ácido clorhídrico, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los estímulos, pues, para que se forme ácido clorhídrico? En general, el principal ingesta de comidas, ¿no? Entonces, ustedes comen, van a ver de que hay ingestas, por ejemplo, como aquellas, principalmente dieta alta en carbohidratos y grasa, estimula mayor secreción ácida, ¿no? Entonces, ingresa una comida, estimula a nuestra célula parietal la síntesis de ácido clorhídrico. Entonces, se da todo este proceso. Y chicos, ¿no? Normalmente, no sé si ustedes recuerden, en las clases de las 2 de la tarde, después de almorzar, se duermen, ¿no? Independientemente de cuál sea la clase, tienen tendencia al sueño. Y eso es porque justamente, vean, en el proceso de formación de ácido clorhídrico hay bastante secreción de bicarbonato hacia la luz gástrica. Si yo necesito más ácido clorhídrico, voy a secretar más bicarbonato, perdón, a la porción sanguínea, al vaso sanguíneo, ¿no? Porque para que ingrese cloro, tengo que cambiarlo por un bicarbonato en la porción basal. Entonces, como tengo mayor bicarbonato en la región de los vasos sanguíneos, a nivel sanguíneo, a nivel plasmático, el pH se alcaliniza. El pH se alcaliniza. Y este pH alcalino, obviamente, altera también la famosa barrera hematoencefálica y genera tendencia al sueño. Pues eso es la famosa marea alcalina, ¿no? Yo estoy con marea alcalina, he comido y tengo sueño. ¿Por qué tengo sueño? Porque justamente como comí bastante necesito ácido clorhídrico. Y como para la síntesis de ácido clorhídrico necesito bicarbonato, ya pues, cloro, perdón, tengo que cambiarlo por un bicarbonato que alcaliniza la sangre y la marea alcalina es lo que me genera el sueño, ¿no? Entonces, este es el esquema. Ya, obviamente, histológico e histofisiológico, lo mismo, ¿no? Veamos, CO2 ingresa por un transporte simple a nivel intracelular, ¿no? Y dijimos que en presencia de una anhidrasa carbónica, CO2 junto con el agua forma ácido carbónico. Y acá en el esquema ya nos muestra, ¿no? Que el ácido carbónico se desdobla, pues, en bicarbonato y en hidrógeno, ¿no? Y como dijimos, hay un antitransportador de bicarbonato basal con cloro. Este cloro tiene un transportador de cloro apical, que hace que el cloro llegue a la luz gástrica, ¿no? Y este hidrógeno tiene, pues, acá, ¿no? Aquí está el famoso hidrógeno potasio TPasa, que es un intercambiador de hidrógeno por potasio. Mete potasio de la luz gástrica intracelular y saca este hidrógeno que se formó o que se desdobló el ácido carbónico. Y extracelularmente, ya en la luz gástrica, el cloro y el hidrógeno forma ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ahora, no sé si tengo un esquema, es importante, vamos a aprovechar acá, que esta célula tiene, pues, un estímulo, ¿no? Un control, básicamente, por algunas sustancias para la síntesis de ácido clorhídrico, ¿no? Lo que tienen que recordar son tres tipos de receptores y tres principales estímulos para que se forme ácido clorhídrico. Entonces, voy a dibujar aleatoriamente acá un primer receptor, uno segundo, entonces vamos a poner receptor A, B, y aquí ya un receptor C. Entonces, el receptor A va a ser el principal estímulo. ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de ácido clorhídrico? La gastrina, ¿no? La gastrina tiene un receptor de tipo CCK tipo 2. Entonces, este va a ser el receptor de gastrina, ¿no? El segundo va a ser un receptor muscarínico tipo M3. Y recuerden, si es receptor muscarínico, su estimulante va a ser la acetilcolina. Y por último, un receptor H2. Un receptor histamínico tipo 2. Entonces, si es histamínico, también la histamina estimula la síntesis de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el principal, la gastrina, otros, la acetilcolina y la histamina, ¿no? Entonces, ahora, intracelularmente, esto les van a preguntar, ¿cuál es el segundo mensajero para el estímulo de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, para dejarme entender, si la histamina viene y se une a su receptor H2 a nivel de la célula parietal, va a haber mayor secreción de ácido clorhídrico. Si viene la acetilcolina y se une a su receptor M3, también va a haber mayor secreción de ácido clorhídrico. Lo mismo, si la gastrina se une a su receptor, también va a haber mayor estímulo de ácido clorhídrico. De estos tres, ¿cuál es el principal estimulante de ácido clorhídrico? La gastrina, este de acá, el principal, ¿no? Y para que haya justamente todo este mecanismo que acabo de explicar, para que haya justamente la síntesis de ácido clorhídrico, necesitamos segundos mensajeros, ¿no? Y tenemos dos tipos de segundos mensajeros. Vamos a dibujar acá el calcio. Y por excelencia, el AMP cíclico, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos trabaja con uno. Por ejemplo, la histamina trabaja con AMP cíclico.
La unión de histamina a su receptor H2 genera que el segundo mensajero, que es AMP cíclico, estimule la secreción de ácido clorhídrico. Y la gastrina y acetilcolina trabaja con calcio como segundo mensajero, ¿no? Entonces, una forma que nos enseñaron, un poco sucia, ¿no?, para memorizar esto, es esta memotecnia que estoy dibujando, ¿no? Entonces, ¿no? El calcio y la la gastrina y la acetilcolina trabajan con calcio, por ejemplo, ¿no? Para que no se olviden, ¿no? La gastrina y la acetilcolina trabajan con calcio. Y el que queda, que sería la histamina, yo lo recuerdo así, como es con ahí, con el AMP cíclico, ¿no? Entonces, la histamina con AMP cíclico. Entonces, esta es la memotecnia, no se olviden, harto preguntado, ¿no? Bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, esto es un resumen igual de las acciones fisiológicas de algunas hormonas gastrointestinales. Lo revisan con calma. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, ¿no?, de que para la protección gástrica tenemos pues una barrera preepitelial, una epitelial y una subepitelial, ¿no? Preepitelial, epitelial y subepitelial. Por ahí, por ejemplo, ¿no?, la preepitelial básicamente por un moco, una capa de moco, son los factores defensivos. Entonces, es importante que nuestras células mucosas superficiales que se encuentran a nivel de las glándulas subsínticas produzcan su moco adecuado, ¿no? Asimismo, se ha visto, por ejemplo, que las células mucosas, por estímulo de la prostaglandina, normalmente, en este caso, prostaglandina E2, estimula la síntesis de bicarbonato. Entonces, el moco que nosotros tenemos a nivel de la mucosa gástrica es un moco soluble y es un moco con un pH alcalino, pues gracias a la presencia de bicarbonato, ¿no? Entonces, la barrera, el elemento epitelial es básicamente hace referencia a que las células gástricas tengan una, digamos, una estructura celular indemne, ¿no? O sea, que no esté dañada, no haya factores nocivos que hayan dañado directamente la célula, ¿no? Entre esos, por ejemplo, los factores que dañan directamente la célula están pues los AINES, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, ¿no?, que son un factor nocivo que daña el elemento epitelial. Y de los elementos subepiteliales, básicamente dos, ¿no? Tenemos el óxido nítrico y la prostaglandina E2. Como ya dijimos, en este caso el óxido nítrico es un importante vasodilatador que hace que si llega más sangre, vamos a tener que nuestras células, digamos, gástricas tengan un mejor funcionamiento, ¿no? Porque como cualquier otra célula requieren ATP, etcétera, etcétera. Y por ende, un aporte, un flujo sanguíneo adecuado para estas células hace de que nuestro sistema de citoprotección gástrica funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, el óxido nítrico. La prostaglandina E2, muy similar, asimismo, recuerden que la prostaglandina E2, como mencioné, estimula la secreción de bicarbonato. Es por eso que los AINES, también por otro mecanismo de acción, dijimos que inhiben la vía de la ciclooxigenasa y por ende inhiben la síntesis de prostaglandina E2. Y es por eso que los AINES, naproxeno y ibuprofeno, pueden generar molestias gástricas o gastritis en ese tema, ¿no? Algo que no mencionamos, importante, con la famosa, esta de acá, vamos a ver, que es esta, la famosa bomba de protones, que el nombre correcto histológico y celular, bomba de protones, es, como dijimos, hidrógeno, potasio, ATPasa, un intercambiador de hidrógeno y potasio. Ahí es donde actúan pues los famosos IBPs, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, etc. Y vean acá, dijimos que la histamina, por ejemplo, también estimula la secreción ácida. Ahí están pues los antihistamínicos, con la ranitidina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los fármacos más utilizados probablemente para la gastritis, que es esto, ¿no? Ahora, importante, que la IBP, la ranitidina, por ejemplo, disminuye la secreción de ácido clorhídrico por este mecanismo que nosotros vimos, ¿no? Inhibe el receptor H2 y, por ende, disminuye la secreción ácida. En cambio, el omeprazol inhibe directamente la puerta de salida del ácido clorhídrico o del hidrogenión y, por ende, no se forma ácido clorhídrico. Esta unión es irreversible, por ejemplo, ¿no? Entonces, los IBPs generan una unión irreversible con la bomba de protones, ¿no? Entonces, importante eso. Listo, pasemos. Algo que más que podamos añadir histológicamente es, pues, que vamos a anotar acá una nube, vamos a hacer una nubecita acá. El tiempo de recambio celular, doctor, y entonces si el IBP inhibe irreversiblemente la bomba de protones, ¿esa célula ya nunca más va a sintetizar ácido clorhídrico? Sí, pues, hasta que esa célula no muera, en palabras simples, nunca más va, o esa bomba de protones no va a volver a funcionar, ¿no? Entonces, ahí hablamos histológicamente del tiempo de recambio celular, ¿no? Cambio celular. Entonces, por ejemplo, recuerden que esa era la glándula en forma esquemática, el cuello y el fondo. En la parte más superficial teníamos nosotros las células mucosas superficiales, por ejemplo, ¿no? Las células mucosas normalmente tienen un tiempo de vida, mencionan, de 3 a 5 días, ¿no? En la parte del cuello, acá teníamos principalmente las células parietales, que eran las que sintetizaban ácido clorhídrico. Estas normalmente tienen un tiempo de vida media de
150, 200 días, pues, ¿no? Entonces, hasta que pase estos 150, 200 días, es que recién va a haber una nueva célula parietal con una nueva bomba de protones que genere ácido clorhídrico, pues, ¿no? Y por último, la célula principal, que normalmente se encontraba en el fondo, en la base del fondo de la glándula oxíntica, tiene un tiempo de vida media aproximadamente 60, 90 días, ¿no? Posteriormente a esto, hay una nueva generación de nuevos celulares, ¿no? Entonces, tiempo de recambio celular, importante, mucosas, 3 a 5 días, parietales, 150 a 200 días y principales, 60 a 90 días, ¿no? Bueno, como vimos, es muy importante la parte gástrica, bastante amplia en realidad también, ¿no? Entonces, en el intestino delgado, ya el penúltimo segmento a tratar, veamos que macroscópicamente nosotros tenemos pliegues, ¿no? Los pliegues, ¿no? Entonces, estos pliegues se conocen como, por ejemplo, a nivel duodenal, vamos a tener, por ejemplo, las famosas válvulas de Kerkring, ¿no? Que normalmente, si este fuera el duodeno, estas válvulas de Kerkring, vamos a anotarlo acá, válvulas de Kerkring, normalmente ocupan 2/3 de la circunferencia del tubo digestivo, ¿no? Entonces, normalmente dijimos que estas válvulas de Kerkring, por ejemplo, comienzan a nivel del duodeno 5 a 6 centímetros después del píloro. Entonces, histológicamente, el intestino delgado tiene 3 porciones, pues, ¿no? Entonces, tiene un duodeno, tiene un yeyuno y tiene un ileum, ¿no? Con algunas características distintas, ¿no? Como ya habíamos hablado en la parte de generalidades, por ejemplo, el duodeno también tiene unas glándulas en la submucosa, aquí está, ¿no? Que son las glándulas de Brunner. Como dijimos, este tiene, secreta una secreción mucosa aproximadamente de un pH entre 8.1 a 9, un pH bien alcalino, que la idea es contrarrestar el pH ácido del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, es por eso que es importante, ¿no? Esa característica, ¿no? La mucosa está formada básicamente por los enterocitos. Aquí tenemos un enterocito, por ejemplo, que la importancia de esta es que es un epitelio, lo mismo, epitelio, vamos a poner ahí, cilíndrico, pero con microvellosidades. Esa es la característica del epitelio del intestino delgado, ¿no? Se ha visto que normalmente la superficie de absorción del intestino delgado normalmente corresponde a 250 metros cuadrados. Sí, pues el intestino delgado mide aproximadamente 6 metros, pero su superficie de absorción es 250 metros cuadrados. Y estas microvellosidades mencionan, por ejemplo, Ross menciona que normalmente aumentan 600 veces la superficie de absorción de un enterocito, ¿no? Entonces, veamos en realidad que la función, recuerdan ustedes en términos generales, mencionamos que la mucosa se encarga, pues, de entre las funciones que tenía, uno era protección, ¿sí? La otra era absorción, por ejemplo, ¿no? En este caso, la absorción a nivel intestino delgado, esta ampliación y llegar a estos 250 metros cuadrados de absorción, está dado gracias a la presencia de tres estructuras, pues, ¿no? En este caso, van a estar los pliegues circulares, que en este caso mencionamos que a nivel de duodeno, por ejemplo, se llaman válvulas de Kerkring, pliegues circulares, las vellosidades, que son dependencia igual de la mucosa, y las microvellosidades, que estas son básicamente, digamos, proyecciones del enterocito, ¿no? Entonces, los pliegues circulares son, pues, unas elongaciones, como vemos acá, macroscópicamente, de la mucosa, que contienen, digamos, en un núcleo de un pliegue, sí tiene submucosa, ¿no? Entonces, una prolongación completa tanto de mucosa y submucosa, los pliegues circulares. Las vellosidades, que son estas, netamente de la mucosa, y cada célula, si haríamos un acercamiento a un enterocito, que tengamos acá nosotros, digamos, un enterocito, tiene sus prolongaciones que son las microvellosidades, ¿no? Entonces, la presencia de estas tres estructuras, pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades, amplía, pues, la superficie de absorción a 250 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Y se menciona que en el intestino delgado tenemos dos tipos de contracciones, ¿no? Tenemos una onda segmentaria y el peristaltismo, propiamente dicho, como mencionamos. La onda segmentaria se encarga básicamente de generar ondas a nivel proximal y a nivel distal, que lo que generan es, por movimientos de justamente, o digamos, de segmentación, favorecen la absorción del contenido intestinal. Y el peristaltismo del transporte, pues, ¿no? Estas son ondas propulsoras en este caso, ¿no? Son ondas propulsoras que lo que generan es el transporte de la luz intestinal, ¿no? Entonces, dos tipos de contracción muy importante en ese tema, ¿no? Y recuerden que la velocidad, digamos, de transporte del contenido intestinal a nivel del intestino delgado aproximadamente es, pues, de 0.5 a 2 centímetros por segundo, ¿no? Entonces,
son pues 6 a 7 metros. Normalmente esto corresponde a que el contenido intestinal o el contenido de la luz intestinal está en el intestino delgado aproximadamente en 3 a 5 horas, pues, ¿no? Entonces, lo que ustedes comieron en la mañana, recién, por ejemplo, a nivel intestinal va a llegar pues a las 8 horas, ¿no? Porque recuerden que el vaciamiento gástrico, el tiempo promedio son 4 horas, entonces 4 horas en el estómago. Y en el intestino, 3 a 5 horas, ¿no? Y los tipos celulares que encontramos a nivel del intestino delgado son pues estos, los enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, enterocitos, células M. Casi importante, las distintas células, distintas, aparte del enterocito y las células caliciformes, por ejemplo, obvio, ¿no? Células caliciformes, sintetizar moco, mucina, ¿no? Enterocitos, la función principal, la absorción. Pero sin embargo, bueno, y las células enteroendocrinas, muy similares a las del estómago y las que mencioné que van a ser distribuidas a nivel de todo tu tubo digestivo, síntesis de hormonas. Pero es importante acá algunas células pues del sistema inmunitario que se encuentran, como dijimos, ¿dónde? En la lámina propia, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, esta es una vellosidad intestinal, la estructura de una vellosidad intestinal. Vean, es una prolongación tanto de mucosa, submucosa, ¿no? A nivel de la submucosa se encuentra un vaso quilífero central, que es por donde básicamente ingresan los famosos quilomicrones que se sintetizan a nivel dentro del enterocito para el transporte de grasas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, vean, en la submucosa justamente una arteria central, una vena central también, que las ramas terminales de estas van a llegar hasta la lámina propia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean cómo la superficie de absorción se amplía, pues, notablemente en ese sentido, ¿no? Histológicamente lo mismo, tenemos un vaso quilífero central, unas células del músculo liso que se encuentran a nivel de, en este caso, de la muscular externa, y vean, ¿no? Un enterocito, que es un epitelio columnar con microvellosidades, ¿no? Que amplían, como dijimos, la superficie de absorción. Entonces, lo mismo, tenemos la mucosa, una mucosa con microvellosidades, no se olviden de eso, pero sin embargo, recuerden que la mucosa correspondía otra vez por epitelio, por lámina propia y por musculares mucosa de Vean, ¿no? Acá nosotros tenemos unas, un conjunto de células basófilas, estos son los nódulos linfáticos. Y estos nódulos linfáticos, junto con algunos linfocitos que se encuentren ahí sueltos, corresponden pues al famoso GALF. Y cuando se encuentran a nivel del íleon, por ejemplo, forman pues las famosas placas de Peyer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, algo importante también es que normalmente en el fondo de una cripta intestinal, o también llamado, ¿no? En este caso, por ejemplo, toda esta cripta, se denomina también cripta de Lieberkuhn, ¿no? No olviden ahí, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a dibujar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta cripta se también denomina cripta de Lieberkuhn, ¿no? Lieberkuhn, ¿no? Importante. Tenemos vellosidad y tenemos cripta, ¿no? Hay una enfermedad, por ejemplo, la famosa enfermedad celíaca, caracterizada, pues, por una atrofia de las microvellosidades y las vellosidades y por una hiperplasia de las criptas de Lieberkuhn, por ejemplo, ¿no? Entonces, anotémoslo acá, ¿no? Atrofia de vellosidades, pero hipertrofia de las criptas de Lieberkuhn, por ejemplo, ¿no? Histológicamente, ¿no? Entonces, algo importante, que el sistema de las vellosidades y microvellosidades, en este caso de las microvellosidades, por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento a este lugar, está formado o está adherido, pues, al sistema de citoesqueleto celular, ¿no? A esta red terminal que nos muestra la imagen, también se denomina en histología el velo terminal. El velo terminal está unido a esta red que se encuentran a nivel de la microvellosidad, que normalmente está formado por actina. Las láminas perpendiculares están formadas por actinas. Y tenemos, pues aquí está, ¿no? Filamentos de actina. Y que están fijados por bilina y en la parte basal por miosina, tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, la contracción y la formación o el funcionamiento normal de toda esta red de microfilamentos, hace que las microvellosidades al contraerse también amplíen un poco más la superficie de absorción. Ahora, vean, ¿no? La microvellosidad es una prolongación de la membrana del enterocito. Pero asimismo, a nivel intestinal, tenemos acá pues el famoso glucocáliz, que ustedes estudiaron en biología, ¿no? El glucocáliz, por glucoproteínas, glicolipio, etcétera. El glucocáliz. Este glucocáliz es ahí donde se encuentran las famosas enzimas. Tanto para el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo final de los carbohidratos y de las proteínas. Pues ahí se encuentran las disacaridasas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el glucocáliz del enterocito, donde se encuentran las enzimas. Y mencionan, ¿no? Incluso que, si bien es cierto, acá dijimos, ¿no? Que la absorción, la superficie de absorción se amplía gracias a los pliegues circulares, a las vellosidades, a las microvellosidades, también mencionan de que puede ser ampliado aún más
por el glucocáliz a nivel del enterocito, ¿no? Y que dijimos que ahí es donde se encuentran las enzimas para la digestión y absorción de los carbohidratos y proteínas, por ejemplo. A ver, va a pasar. Listo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, esto es importante, dijimos que tenemos algunas células distintas, es en el fondo de las criptas del Leverkusen, donde nosotros tenemos unas células denominadas células de Paneth, por ejemplo. Y las células de Paneth tienen unos granulos bien acidófilos, por eso se ven bien rojitos acá, por ejemplo. Y lo que tienen, básicamente, se denomina también gránulos zimógenos. Tienen algunas sustancias que participan en la respuesta humoral innata, ¿no? En este caso, por ejemplo, las células de Paneth, lo que tienen en estos gránulos o en estos gránulos zimógenos, tienen principalmente la famosa lisozima, ¿no? La lisozima menciona que interactúa con la pared bacteriana y genera una degradación de esa pared bacteriana, ¿no? Entonces, por eso forma parte del sistema innato humoral en este caso, ¿no? También tiene la famosa defensina alfa, lo mismo, participa en ello. Por ahí menciona que tiene zinc cuando ingresan bacterias, por eso no lo sé, ¿no? La teoría probablemente del, no sé si escucharon, pero las diarreas, por ejemplo, en pediatría, pueden proponer el uso de sulfato de zinc, que aparentemente menciona que disminuye la intensidad y el tiempo de duración de las diarreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las células de Paneth, que se encuentran en el fondo de las criptas de Leverkusen, sintetizan, gracias a estos gránulos bien acidófilos que tenemos, los gránulos zimógenos, secretan lisozima, defensina alfa y zinc a la luz intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo importante también en el enterocito es esto que nosotros en la imagen de abajo vemos, ¿no? Las famosas zonas ocluyentes, ¿no? Entonces, para explicar esto, vamos a borrar esta parte. Estamos terminando. A ver, herramientas de recuerdo, ¿no? Entonces, las zonas ocluyentes, normalmente, o uniones ocluyentes, están formadas pues, por uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas, y recuerden que los semidesmosomas en la parte basal fijan, digamos, o son zonas que se encuentran entre la parte celular y la lámina propia abajo, ¿no? Entonces, a todo esto, histológicamente, le vamos a llamar nosotros uniones ocluyentes, ¿no? Listo. Pueden ser permeables en algún lugar y pueden ser menos permeables en otro lugar. En ese caso, normalmente se menciona, por ejemplo, que en el íleon y en el colon, estas zonas ocluyentes en el íleon y en el colon, por ejemplo, son básicamente impermeables. Y a nivel del duodeno, vamos a poner, del duodeno y yeyuno, son parcialmente permeables. Ya, ¿y qué significa eso? Vamos a acercarnos, ¿no? Entonces, imaginemos que estemos a nivel del íleon y del colon, que dijimos que las zonas ocluyentes, o esta unión apical que acá menciona, son pues regiones impermeables. Significa que si acá ingresa algún soluto a la luz intestinal, cuando trate de ingresar por la región intercelular, no va a pasar. Eso se refiere a impermeable. Pero si estaríamos a nivel del duodeno y yeyuno, podría haber esta opción de que haya un transporte por la vía paracelular. Entonces, esta región paracelular o el transporte paracelular y por la presencia de estas uniones ocluyentes puede ser permeable solamente o puede ser dado solamente a nivel del duodeno y del yeyuno, donde las uniones ocluyentes son permeables. Pero no va a haber este transporte, no va a haber este transporte paracelular a nivel del íleon y del colon. ¿Y cómo se da este transporte normalmente, ¿no? Menciona de que, vean, en este extremo lateral de la célula del enterocito, nosotros igual, pues acá tenemos el famoso transportador de sodio-potasio, o la bomba de sodio-potasio, que normalmente lo que hace es incrementar la concentración de sodio a este nivel. Si incrementa la concentración de sodio a nivel intercelular o paracelular, como ustedes desean, la concentración de sodio intracelular baja. Y si acá, en la región paracelular o intercelular, hay incremento de sodio, significa que esta región se vuelve un medio, vamos a anotarlo acá de pequeño, hipertónico. Y es que es hipertónico, también baja la concentración de agua. Y por ende, ambas, tanto agua como sodio, pasan a la región paracelular. Y como la región intracelular va a ser baja en sodio, pues estimula el transporte de sodio de la luz. Sodio y agua de la luz. Simple, ¿no? En otras palabras, la presencia de sodio, potasio, TPasa hace que las concentraciones de sodio y agua intracelular bajen a nivel intracelular. Y como hay poco sodio y agua a nivel intracelular, el sodio y el agua que están en la luz intestinal pasan por acá, ¿no? Entonces, ahora, esta hipertonicidad que hay a nivel paracelular genera pues un incremento de la presión
hidrostática y se transporta finalmente el sodio y el agua, por ejemplo, la absorción de sodio y agua a nivel de los vasos sanguíneos de la lámina propia, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del ilion y del colon, ¿no? Entonces, hay un transporte, necesitamos que el enterocito funcione bien su bomba de sodio-potasio a nivel paracelular y para que pueda haber una absorción de sodio y agua a ese nivel, ¿no? Entonces, las zonas ocluyentes permiten esto, este tipo de transporte transcelular en realidad, ¿no? Sin embargo, a nivel del duodeno y del yeyuno, por ejemplo, normalmente, sí, acá hay, normalmente mencionan histológicamente que a este nivel hay canales de sodio, bombas de sodio, canales de sodio, lo mismo, hacen que el sodio pase a este nivel, el sodio intracelular baja, y el sodio ingresa. Pero dijimos que estas zonas ocluyentes a nivel del duodeno y el yeyuno son permeables. Entonces también el sodio y el agua pueden absorberse por esta vía paracelular. Ahora, esto es importante, solamente aclarar algo fisiológico. Por ejemplo, ¿no? Que la principal forma de absorción, por ejemplo, de glucosa, es por medio de transporte activo secundario. Esto es básicamente acoplado al sodio, ¿no? Entonces, la gradiente de sodio es la que permite que la glucosa también se absorba, ¿no? Entonces, esos son los famosos transportadores de SGLT1, por ejemplo, ¿no? Que también están a nivel del TCP, ¿no? SGLT1 y SGLT2 en este caso. Es por eso, en palabras simples, para que la glucosa se absorbe, debe haber presencia de sodio. Es por eso que en los famosos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en los famosos, acá, tratamiento, a ver. En tratamiento de las diarreas, por ejemplo, ¿no? Normalmente lo que nosotros necesitamos primero es reponer volumen. Ah, pues reponer volumen, o sea, hidratar a nuestro paciente. Y el famoso SRO, suero de rehidratación oral, tiene pues sodio y tiene glucosa. Entonces no puede haber solamente sodio, solamente glucosa. Para que la glucosa se transporte necesitamos sodio, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual el suero de rehidratación oral tiene sodio, ¿no? El único glúcido simple que se transporta directamente es la fructosa, ¿no? La fructosa. Porque la fructosa tiene un transportador específico que es el GLUT5. Fructosa de F de 5, 5, GLUT5, ¿no? Entonces es el único. El resto, la glucosa, la galactosa, etcétera, requieren transporte activo secundario acoplado al sodio, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las zonas ocluyentes que encontramos ahí, ¿no? Bueno, ya hablamos de las células de Paneth. Otras células importantes son las células M. Dijimos que las células M también están en el epitelio, en la mucosa intestinal. Y las células M, en palabras simples, chicos, presentan un antígeno. Presentan antígeno. Vean, ¿no? Esto en amarillo es una célula M. La célula M tiene una característica de que forma como un bolsillo. Dentro de ese bolsillo se encuentran los linfocitos o los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces las células M envuelven los ganglios linfáticos que se pueden encontrar a nivel de la lámina propia de la mucosa intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace es presentar, coge una bacteria o un virus, un antígeno, en palabras simples acá, por ejemplo, y la presenta a los linfocitos, al ganglio linfático, y estos responden, generan una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener a nivel de la lámina propia, plasmocitos. Recuerden que es un plasmocito, es un linfocito B activado. Cuando un linfocito B activado, ¿Cuándo se llama activado? Cuando sintetiza anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando este sintetiza anticuerpos, se denomina plasmocito, ¿no? Entonces, ¿tenemos plasmocitos a nivel de la lámina propia? Sí, tenemos a nivel de la lámina propia. A nivel intestinal, importante que el plasmocito está, digamos, especializado en sintetizar inmunoglobulina A. Y recuerden que las inmunoglobulinas forman parte del sistema humoral adaptativo, ¿no? Entonces, acá un pequeño resumen. Recuerden que la respuesta inmune tiene dos tipos, pues una respuesta inmune natural y una adaptativa, ¿no? Entonces, natural y adaptativa. Cada una de estas tiene un componente humoral y un componente celular, ¿no? Componente humoral y componente celular, como siempre dijimos, ¿no? La parte celular de la inmunidad, de la respuesta innata o natural, está dada, pues, por los neutrófilos, por los macrófagos, etc. También los linfocitos NK. La humoral, por ejemplo, está dada por el sistema de complemento, la lisocima, que ya mencionamos que está sintetizada por las células de Paneth, por ejemplo, y dentro de la respuesta inmunitaria adaptativa, la parte celular está dada por los linfocitos B, ¿no? Y en este caso, la humoral está dada por las inmunoglobulinas o los famosos anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plasmocito forma parte de la respuesta innata adaptativa, ¿no? Para ubicarnos más o menos, ¿no? Y recuerden que los linfocitos B son los que sintetizan los anticuerpos. Y tenemos, pues, de mayor
digamos, de mayor concentración a menor, concentración, la famosa mnemotecnia GAMDE, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inmunoglobulina más abundante? La G, ¿no? Y así secuencialmente. En este caso, también importante recordar la característica morfológica de algunas inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, vamos a tener inmunoglobulinas monoméricas, diméricas y pentaméricas, ¿no? Las monoméricas, la G, la E y la D. Las diméricas, la inmunoglobulina A, y la única pentamérica, la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces, no se olviden eso. En este caso, a nivel de la lámina propia, la inmunoglobulina A se sintetizada por plasmocito. El enterocito, en este caso, tiene un receptor para esta inmunoglobulina. Y el complejo receptor inmunoglobulina es transportado por medio de un mecanismo que se llama transcitosis, desde la porción basal hacia la porción apical, donde finalmente este complejo receptor inmunoglobulina se separa, el receptor queda en la superficie apical y la inmunoglobulina corresponde al componente secretor de este complejo y es secretado a la luz intestinal. Es por eso que mencionan, ¿cuál es la principal inmunoglobulina de la mucosa intestinal o del epitelio? La inmunoglobulina, y ustedes ya saben ahora que responde a esto, por ejemplo, ¿no? De que el plasmocito, bajo el estímulo, por ejemplo, de la célula M, que va a generar un estímulo, una respuesta celular humoral, adaptativa, etcétera, estimula inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina cumple su función, pues, de ser, por ejemplo, un marcador de las bacterias y de estimular y potenciar la respuesta inmune, ¿no? Entonces, veamos, más o menos sería este como un pequeño resumen. Vamos a borrar, borro todo. Veamos, ¿no? Entonces, ingresa una bacteria. La bacteria tiene un antígeno. Y recuerden que el antígeno es captado por la célula M. Estimula todas los ganglios, los nódulos linfáticos, linfocitos, etcétera, que se encuentran a nivel de la lámina propia, de forma simple, porque recuerden que la respuesta inmune es mucho más compleja. Entonces, posteriormente, se llegan a estimular las células plasmáticas, que sintetizan inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, básicamente, es la que genera la respuesta humoral adaptativa a nivel del tubo digestivo, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿cuál es la principal inmunoglobulina de la mucosa del epitelio? La inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina dimérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, células que participan, la célula M, como que presenta un antígeno, las células de Paneth, ya dijimos, con la síntesis de lisocima, y los plasmocitos que se encuentran a nivel de la lámina propia generan eso. Pues, ¿no? Esta es una microfotografía, acá aparentemente veamos, ¿no? Enterocitos, vean, los enterocitos, las células M, están en contacto directo con la luz intestinal. No hay un enterocito que esté cubriendo esta zona. Es por eso que pueden captar antígenos en realidad y presentar en la región de la lámina propia donde se encuentran los linfocitos, ¿no? Y acá tenemos células absortivas, acá se ven los complejos de los ganglios linfáticos y tenemos una célula M ahí, ¿no? Esa es una microfotografía electrónica, ¿no? Es un poco el resumen de la absorción, solamente para recordarles, si este es un enterocito, dijimos que en las microbiosidades tenemos el famoso glucocáliz. Y ahí es donde exactamente se encuentran pues estas disacaridasas, que ya lo han visto en fisiología gástrica seguramente, sacarosa, maltasa, lactasa, etcétera, ¿no? Y por ahí también la explicación, por ejemplo, ¿no? Que si no tenemos lactasa, si no tenemos lactasa, no se va a metabolizar la lactosa, pues, ¿no? Y por ende vamos a tener la famosa intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces recuerden que al final la absorción de los glúcidos más pequeños, galactosa, glucosa, fructosa, en este caso menos la fructosa, tiene que ser acoplado al sodio. Y la fructosa sí se transporta directamente por medio del transportador de GLUT5, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con las proteínas, tiene que ser un transporte acoplado a sodio, ¿no? Y básicamente se requiere eso también, ¿no? Y todo se encuentra en el famoso borde estriado, las microbiosidades, ¿no? Eso nos olvidamos de mencionar, que histológicamente a las microbiosidades y a las características histológicas microscópicas que se ve de las microbiosidades se llama borde estriado o la famosa chapa estriada, por ejemplo, ¿no? Que menciona alguna bibliografía también, ¿no? Por ejemplo, un poquito para que veamos el tema de la absorción de grasas, por ejemplo, ¿no? Un triglicérido. Recuerden que por la emulsificación de la bilis se separa un glicerol más cadenas de ácidos grasos, ¿no? Entonces, estos ingresan a nivel apical del enterocito y es dentro del enterocito donde otra vez se forma el triglicérido. Y este triglicérido
se, digamos, forma o se envuelve en una sustancia denominada quilomicrón, que esta recién es absorbida, transportada por el extremo vasolateral y transportada al vaso quilífero central y llega a la circulación linfática, donde posteriormente va a pasar a la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, solamente recuerden, los triglicéridos, gracias a la bilis y todo ello, se dividen en glicerol y ácidos grasos, ya sean de cadena corta, media y larga. Pero dentro de la célula del enterocito, otra vez, se envuelven en triglicéridos. Se envuelven estos, rodeados por colesterol no esterificado, por ejemplo, y se forman los quilomicrones, que estos pasan a la circulación linfática, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, el intestino grueso, a diferencia del intestino delgado, por ejemplo, vean, no tiene pliegues, no hay pliegues, es importante eso. En la mucosa tiene las mismas células, tiene células caliciformes, tiene células M, tiene células del sistema enteroendocrino, etcétera, pero no hay células de Paneth. Esa es una diferencia importante, ¿no? Entonces hay células absortivas y caliciformes. Se menciona que en la parte proximal del intestino grueso hay más células absortivas. En la parte distal y acerca al recto es donde hay más células caliciformes. Entonces, más células caliciformes a este nivel y más células absortivas a este nivel. Claro, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el intestino grueso, la porción proximal del intestino grueso, tiene una función absortiva, principalmente absorber sodio y agua. Es por eso que las heces normalmente tienen una consistencia semisólida, ¿no? Porque si no tendría esta función absortiva el intestino grueso, las heces pues serían líquidas, ¿no? O sea, tendríamos diarrea todos los días, ¿no? Entonces eso no pasa. Sin embargo, la porción distal tiene más células caliciformes, justamente porque recuerden que mencionamos en la parte de generalidades que la porción mucosa o el moco producido por estas células tiene una acción lubricante, ¿no? Justamente como ya tiene las heces a este nivel ya son semisólidas, necesitan básicamente una acción lubricante para que tengan una facilidad en la expulsión de estas, ¿no? Otra característica importante es pues la parte muscular. Recuerden que la parte muscular, como en todo lugar del tubo digestivo a excepción del estómago, es pues circular interna y longitudinal externa. En este caso, la porción longitudinal externa se agrupa en tres tenias. Las tenias que ustedes ven histológicamente corresponde a la agrupación o corresponden directamente a la porción longitudinal externa en la capa muscular del intestino grueso. No, aquí está, ¿no? Las tenias colónicas entonces es la porción longitudinal de la porción muscular, ¿no? Entonces, esto es simple porque recuerden, ¿no? Entonces, lo que generan es la contracción de la parte longitudinal externa genera una propulsión de las heces, ¿no? Entonces, el acortamiento de las tenias genera eso, una propulsión, ¿no? Y lo mismo, el epitelio es el mismo, cilíndrico, simple. Tenemos, como ya mencioné, las mismas células, a excepción de las células de Paneth, ¿no? Entonces, tenemos las mismas células absortivas, caliciformes. Ya dijimos que en el tercio proximal hay mayores células absortivas porque se encargan de la absorción de agua, de sodio y agua. En la parte distal, más células caliciformes, ¿no? Lo mismo dijimos entonces, sodio y agua, transporte de sodio y agua. Es la última región donde se absorbe todavía sodio y agua. Y viendo, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, a nivel proximal, el contenido que viene del intestino delgado todavía es líquido. Y es entonces ahí donde en el colon, en la región proximal, se termina de dar la absorción final de sodio y agua, ¿no? Y es por eso que después el contenido fecal ya tiene una característica semisólida al final, ¿no? Y ahí es donde abundan la parte de las células caliciformes, por ejemplo, ¿no? Algo importante, por ejemplo, la histología del apéndice fecal, el famoso apéndice fecal, ¿no? Donde en la lámina propia tenemos pues bastante acúmulo, otra vez basófilo, de nódulos linfáticos, ¿no? Es por eso que aparentemente ya está demostrado, ¿no? Que el apéndice sí formaba parte del sistema inmunitario o del GALF, no se olviden, todo lo que hablemos de, otra vez, nódulos linfáticos más linfocitos, es el famoso GALF. El GALF, ¿dónde se encuentra? A nivel de la lámina propia, ya está, ¿no? No se olviden de eso. Y bueno, y normalmente se menciona que en el adulto, este GALF, esos nódulos linfáticos que se encuentran a nivel de la lámina propia, se reemplazan con fibroblastos. Por ahí menciona, ¿no? Que si hacemos una apendicectomía profiláctica, ya pues no hay ninguna, ninguna consecuencia muy marcada en el sistema inmune en los adultos, ¿no? Porque histológicamente se ha visto que puede ser reemplazado por fibroblastos, ¿no? Y algo importante como para terminar es que la parte final del recto corresponde al conducto anal, ¿no? Entonces, y el conducto anal
es otra zona donde hay una transición epitelial. Tenemos que el conducto anal tiene tres porciones, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. En el tercio superior tenemos que nuestro epitelio es cilíndrico, muy parecido, ¿no? Muy parecido al resto del intestino grueso. En la zona de transición ya tenemos parte de epitelio cilíndrico con epitelio escamoso. Por eso se le denomina zona escamosa al final, ¿no? Y este epitelio escamoso se continúa con la piel de la región anal. Entonces, esto es importante. Esto corresponde al origen embriológico, por ejemplo, porque la zona escamosa, las células provienen pues del ectodermo superficial. Aquí está, del ectodermo superficial. Y sin embargo, la zona colorectal y de transición anal proviene pues del endodermo. Es por eso que los orígenes, por ejemplo, de cáncer rectal o anal son diferentes, ¿no? Depende justamente del origen endodérmico y del origen ectodérmico de estas, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, normalmente en los pacientes que puedan tener cáncer anal que deriva de la porción más externa, por ejemplo, ¿no? Y que embriológicamente estamos indicando que deriva del ectodermo superficial, sobre todo la zona escamosa, estas responden pues a radioterapia, ¿no? Todos los cánceres epidérmicos o escamosos responden a radioterapia. Lo mismo, entonces la zona de transición, tenemos un epitelio cilíndrico simple en la zona colorectal, tenemos nuestra zona de transición y aquí es donde se ve un epitelio escamoso, ¿no? Un epitelio escamoso, ¿no? Entonces, una zona de transición en la región en el conducto anal como tal, ¿no? Y importante también, no lo mencionamos, pero en esta región la capa muscular tiene músculo estriado que corresponde al esfínter anal, perdón, al esfínter anal externo acá, ¿no? Entonces, este involuntario, esta región, y esta región del esfínter anal externo voluntario, que básicamente es una dependencia del músculo, de los fascículos, del músculo elevador del ano. ¿No? Esto es importante en ese entender, ¿no? Bueno, si tendrían alguna duda, por favor, es un tema, como les menciono, bastante amplio. No se tocó ya la parte de glándulas anexas. La palabra clave es enterocito, ¿no? Para vuestro post-test. Pero sin embargo, en algo que podríamos mencionar en una nube final es, pues, por ejemplo, ¿no? La vesícula, ¿no? Pregunto solamente histología. La vesícula biliar, ¿qué tipo de epitelio tiene? Cilíndrico. Epitelio cilíndrico, ¿ya? Esto es importante, cilíndrico. Y el epitelio cilíndrico que pueda tener la vesícula biliar forma unos senos, como unas prolongaciones, ¿no? Senos. Estos senos en la vesícula biliar se llaman senos de Rokitansky. ¿No? ¿Ya? Entonces, el epitelio de la vesícula biliar es epitelio cilíndrico. Otra pregunta de histología, por ahí alguna vez que encontré, por ejemplo, un examen de salud, fue, ¿no? ¿Qué tipo de secreción glandular tiene el páncreas exocrino, ¿no? Entonces, el páncreas, el jugo pancreático, ¿qué tipo de secreción es, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos, pues, secreción mucosa, serosa y mixta. En este caso, el páncreas tiene una secreción serosa, por ejemplo. Serosa. Importante eso, ¿no? Entonces, el jugo pancreático, histológicamente hablando, ¿qué tipo de secreción es? Serosa. Entonces, es una glándula serosa en ese sentido, ¿no? Entonces, no se olviden, el epitelio de la vesícula biliar, cilíndrico simple, y característicamente en la mucosa de la vesícula biliar se encuentran los senos de Rokitansky-Ash. ¿No? Listo, con eso terminamos. Si tendrían alguna duda, por favor. Mailu. Bueno, agradecerte, Edward, por tu ponencia. Ha sido muy interesante, muy detallada. Gracias por la oportunidad, en este caso, o por el tiempo, ¿no?, que nos has brindado. ¿Te parece si esperamos a ver si los chicos de YouTube tienen preguntas? Y en caso de que hubiese, pues te las hago llegar, te las comento y para que lo pueda responder. Chicos, si hubiese alguna duda acerca del tema, por favor, en los comentarios pueden mencionarla, sus preguntas. Y aquí el ponente, pues, tratará de responderlo lo más breve o lo más exacto posible. Por favor, chicos.
los chicos menciona nuevamente, si es que puedo repetir la palabra clave, Edward. Enterocito, sí, vamos. Ya, muy bien, chicos, la palabra clave ya se ha dicho nuevamente. La palabra clave es enterocito, y bueno, se escribe en mayúscula y todo junto y sin tilde, chicos, ¿ok? Si tuvieran alguna pregunta para el ponente, pues escriban en los comentarios, chicos. Te agradecen por la ponencia, Edward, dice. Bien, y César, no hay problema. El material también, ya sabes, se los envío, si desean las diapositivas, al menos de referencia. Y bueno, en todo caso, igual, volver a agradecerles por la invitación. La idea de estas sesiones son justamente tratar de reforzar lo que ya han estado estudiando y tratar de entender algunas cosas, ¿no? Cualquier duda que tengan, igual por el Instagram, nos escriben por el interno, estamos prestos a ayudarlos también, ¿no? Listo, un placer haberles acompañado. Sí, Edgar, muchas gracias, chicos. Ya saben, pueden seguirlo al ponente a través de su página también de Instagram, un resumen más. Y en todo caso, también pueden hacer una captura de la ponencia y etiquetarlo, ¿no?, al ponente y a nosotros, en este caso, medicos.pe. Y de paso también que siguen el contenido que publica nuestro ponente también en su feed, ¿no?, en su feed de Instagram. Bueno, pues chicos, creo que ya no hay más preguntas, simplemente hay agradecimiento de parte de los chicos, Eduard. Ahorita voy a mandar el post-test. Chicos, un momento, voy a mandar el post-test, ya se dijo la palabra clave, no hay preguntas, bueno, todo quedó muy bien. Ah, hay una pregunta, Eduard. A ver, no sé si lo puedo decir. ¿Qué tipo de epitelio tiene el colon? Cilíndrico simple, ¿ya? Entonces el epitelio, la única característica diferente va a ser a nivel del esófago, en la parte epitelial y en la parte del conducto anal, ¿no? Con las zonas que ya mencionamos al final, ¿no? Que hay una zona escamosa, problemas a nivel del estómago y un epitelio cilíndrico también simple, en el intestino un cilíndrico simple con microvellosidades, y en el colon sigue siendo un epitelio cilíndrico, ¿no? Que dijimos que tiene celularmente las mismas características que el intestino delgado, a excepción de las células de Paneth, que mencionamos que estas tenían los gránulos zimógenos, que acidófilos, que tenían, que secretaban lisozima y defensina alfa y zinc, ¿no?, que habíamos mencionado. Epitelio cilíndrico, la respuesta. Ya. Muy bien, chicos, ya el ponente ha respondido esa duda. Hay otra pregunta también, a ver, dice, mencionaste que hay animales con el epitelio del esófago queratinizado. ¿Puedes dar algún ejemplo? Sí, sí. Por ahí mencionan que incluso los perros, ¿no? La idea es de que menciona, ¿no? Por ejemplo, Ross menciona de que los seres vivos que puedan tener el epitelio queratinizado a nivel del esófago demuestra todavía de que el proceso de masticación en ellos no es muy, digamos, elaborado. Y el epitelio esofágico todavía se encuentra vulnerable a agentes traumáticos, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso sí, pues requiere un epitelio queratinizado. En el caso de nosotros, ya mencionamos, no es así. Puede encontrarse con algunas tinciones específicas, algunos gránulos de queratoyalina a nivel del estrato epitelial del esófago, pero no es lo que no hay, ¿no? Y recuerden que el estímulo prolongado de la región final del esófago, del tercio final del cardio, sobre todo, con el ácido clorhídrico puede generar una metaplasia y cambiar el epitelio esofágico que es estratificado, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico intestinal. Eso es importante, ¿no? Entonces, si en alguna pregunta encuentran, ¿no?, el esófago de Barrett es caracterizado por la metaplasia del epitelio esofágico, ¿a qué epitelio cambia? Y les ponen ahí cilíndrico gástrico y cilíndrico intestinal. Muchos se equivocan pensando que, bueno, como está cerca el estómago, seguramente el epitelio esofágico cambia a epitelio cilíndrico gástrico. No, no se equivoquen, es epitelio cilíndrico intestinal, ¿no? Muy bien, Edward, gracias por la aclaración. Hay otra pregunta. Dice, ¿el divertículo de Meckel se parece al epitelio gástrico? Esa es una muy buena pregunta. Ahora vamos a tratar de darles algunos datos extra. Bueno, un momento. Solamente en una lámina, ¿ya? En blanco, para terminar. Pantalla en blanco, ¿no?
El divertículo de Meckel es básicamente un divertículo verdadero, ¿no? El divertículo verdadero, a diferencia de los divertículos, por ejemplo, que se encuentran a nivel colónico, no es un divertículo verdadero porque carece de capa muscular, ¿no? Entonces, en cambio, el divertículo de Meckel, sí, pues sí, sí tiene eso, ¿no? Una capa muscular. Entonces, básicamente es una, digamos, prolongación de todo histológicamente muy similar al intestino delgado. Sin embargo, se ha encontrado en los cortes histológicos que este divertículo de Meckel puede tener dos tipos de epitelio, uno gástrico y uno pancreático. El más frecuente, gástrico, ¿no? Y es por eso de que aparentemente estos, dentro de las complicaciones que puede tener un divertículo de Meckel, está la inflamación o la hemorragia, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente este epitelio gástrico va a responder a los mismos estímulos del estómago, ¿no? Entonces responderán pues a gastrina, responderán a histamina, responderán a acetilcolina y por ende su inflamación es la famosa diverticulitis, por ejemplo, ¿no? Y en el divertículo de Meckel se aplica pues la regla de los dos, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en el 2% de pacientes, que más o menos tiene, se encuentra a 2 metros de la válvula ileocecal, tiene dos tipos de epitelio frecuentes, gástrico, pancreático, etcétera, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta, ¿no? El más frecuente, haya que sea un epitelio gástrico, por ejemplo, en los casos del divertículo de Meckel, y como les mencioné, se presenta en el 2% de pacientes, por ejemplo, ¿no? Normalmente. Muy bien, gracias por la aclaración, Eduard. Los chicos te agradecen, dice excelente ponencia, gracias doctor, gracias, excelente, ¿no? A ver, creo que hay otra pregunta, a ver, dice, buenas noches, ¿las ondas lentas son la base del peritonitismo y la segmentación? En este caso, cuando hablamos, bueno, es un poco difícil, ¿no? En el tema del sistema, del sistema nervioso entérico, vamos a tener, pues, normalmente también como que un marcapaso intestinal, ¿no? Entonces, aquellas que nos generan, digamos, una contracción constante del tubo digestivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando algunos, si ya tuvieron la suerte de ver o de entrar a sala, van a ver de que el intestino, sí, pues, parece normalmente como que se mueve constantemente. Este marcapaso dado básicamente por las células intersticiales de Cajal, ¿no? Cuando les pregunten, igual que en el corazón, ¿no? ¿Cuál es el marcapaso cardíaco? Ustedes dicen, las células del nodo sinusal, ¿no? En el caso del intestinal, son las células intersticiales de Cajal, ¿no? Que de estas depende, por ejemplo, básicamente de que tengamos un patrón de contracción constante, y que en este caso son las ondas lentas. Pero la segmentación es propia del intestino delgado, que lo que genera esta sí, es, digamos, la absorción, ¿no? Como mencionábamos, ahora no sé si está ahí la imagen. Solamente para no confundirnos. Claro, ¿estás proyectando tu pantalla, disculpa? Porque no vemos que estás proyectando. No lo ven. Uy, yo estaba dibujando. Ya. Perdón, dibujando. Pensé. Ya, mostré la pantalla. Ahora sí. Ya, ¿no? Acá, presentación. No. Uy, no me equivoqué. Ya, ahí nomás aprovechamos esto. Desde la diapositiva actual. Ah, aquí está, ¿no? Entonces tenemos ondas segmentarias. Tenemos el peristaltismo propiamente dicho. Estas de acá son ondas básicamente de conexión, casi in situ en el mismo lugar, que lo que favorecen es la absorción, ¿no? La absorción. Y el peristaltismo es solamente el transporte. En cambio, como les mencionaba, el intestino, dentro, a nivel intersticial, están pues las células intersticiales de Cajal. Que esa es la que hacen que generen, digamos, una contracción casi constante, como un marcapaso del intestino, y estas son las que se encargan básicamente de las ondas lentas, menciona, ¿no? De las ondas basales, en realidad. Las ondas lentas tienen una espiga de expresión basal y otras que después del basal se contraen directamente. Y ahí, esta contracción posterior al basal es lo que básicamente hace referencia al peristaltismo como tal, ¿no? Pero en otras palabras, el intestino sí está en un estado de contracción constante y eso es dado a las células intersticiales de Cajal. Estas ondas segmentarias y peristálticas favorecen básicamente la absorción y el transporte del contenido luminal del intestino. Claro. Gracias, Eduard, por tu aclaración. Sí, ya, ahora sí creo que ya ha quedado un poco más claro. Creo que ya no hay más preguntas, así es que chicos, ahorita voy a pasar el link del post-test. Y recuerden que igual el post va a quedar registrado igual en la
en la descripción, para la redundancia, en la descripción del video. Ya, chicos, y también ahorita lo estoy enviando. Ya. Ah, ¿qué fuente del libro dice nos recomienda para hacer histología? La verdad, a título personal, Ross, creo yo, porque van a ver que cuando lean un poco de Ross, esta no hace casi un engranaje con fisiología y con algunas aplicaciones clínicas. Entonces, la histología no está pues ajena ni a la embriología ni a la fisiología. Entonces, es un poco más largo, sí, Ross es un poco más largo en los capítulos, pero van a encontrar una sinapsis y una, digamos, una relación mayor con las demás ciencias básicas, ¿no? Entonces, a título personal, les recomiendo Ross. Los demás libros, Atlas, específicamente para el laboratorio, por ejemplo, sí, pues, Di Fiori, las que ustedes conocen, los gráficos de Gardner, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los de siempre, ¿no? Ross, Paulina Ross, la octava edición, Gardner, Di Fiori, no hay ningún problema. Claro. Hay otra pregunta de otro participante que dice, ¿el esófago de Barrett es una metaplasia? ¿Puede repetir por qué se produce? Ya, okay, vamos a aprovechar esto, ¿no? Ya. Este es el esófago y estamos viendo el estómago, ¿no? Normalmente se asocia a algo denominado ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esto es simple, pues, ¿no? Tenemos el esófago y el estómago, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico, que ya vimos que es cómo se sintetiza, regresa por un esfínter esofágico inferior hipotónico. Entonces, la presión del esfínter esofágico inferior es hipotónico. Normalmente, esta presión menciona que el esfínter esofágico inferior es de 8 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, y esto normalmente por la contracción de la capa circular interna, esta presión se mantiene gracias a eso, y por el diafragma, que externamente colabora también. Hay pacientes en los cuales el cardias se encuentra un poco más arriba. Esa es la famosa hernia hiatal. Entonces, el esfínter esofágico se vuelve hipotónico, ¿no? Entonces, puede ser por una alteración anatómica, que es eso, que es la hernia hiatal, por ejemplo. O puede ser un efecto funcional o fisiológico, en el cual por algunas sustancias, por ejemplo, la presión del esfínter esofágico inferior disminuye, ya, en general. Entonces, tenemos un esfínter esofágico inferior, ya sea anatómico, fisiológico, funcional, pero hipotónico. Entonces, el ácido clorhídrico regresa constantemente hacia el epitelio esofágico, entonces, o hacia la luz esofágica. Entonces, eso lo que genera es pues, la sensación, pues, como mencionábamos, ¿no? Las famosas vinagreras, ardor retroesternal. Cuando comen algo y se recuestan inmediatamente, todo el contenido gástrico, recuerden, mientras más comida, las células parietales y las glándulas oxínticas, más ácido clorhídrico van a formar, sintetizar. Y por ende, todo el contenido también regresa constantemente hacia el epitelio esofágico, ¿no? Entonces, el epitelio esofágico dijimos que era, aquí está, ¿no? Estratificado, no queratinizado, ¿no? Poliestratificado, no queratinizado. El estómago es un epitelio cilíndrico, pero que habíamos mencionado que hay una barrera preepitelial, que es básicamente moco y bicarbonato, que justamente cuidan al mismo epitelio cilíndrico del estómago de que el mismo ácido clorhídrico le pueda generar una lesión del epitelio. Entonces, pero este moco, esta barrera preepitelial, no existe pues en el esófago. No existe en el esófago. No hay barrera preepitelial. Y todo el ácido clorhídrico que llega hacia el esófago constantemente, en palabras simples, digamos, como que quema el epitelio esofágico. Entonces, las células epiteliales a este nivel que están cerca de la unión, la transición gastroesofágica, para tratar de adaptarse a la, digamos, presencia constante del ácido clorhídrico, sufren una metaplasia. Esa es una metaplasia, ¿no? Es un cambio de epitelio. Y cambian, dejan de ser epitelio estratificado, simple, no queratinizado, y se convierten en células cilíndricas de tipo intestinal, ¿no? Entonces, ese es el esófago de Barrett. Cuando histológicamente toman una biopsia al esófago, y en el esófago, en esta biopsia, en vez de encontrar células epiteliales, un epitelio, perdón, estratificado, no queratinizado, y encontramos un epitelio cilíndrico de tipo intestinal, hacemos el diagnóstico de esófago de Barrett. Esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es pues un factor de riesgo para el carcinoma epidermoide de esófago, ¿no? Para el cáncer de esófago, en palabras simples, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere en esos pacientes? Como la causa es un esfínter esofágico inferior, hipotónico, ya pues si hay un defecto anatómico y es una hernia tal, podemos plantear una opción quirúrgica, que es la famosa fundoplicatura, por ejemplo, ¿no? Hay distintas formas de fundoplicatura, la más conocida, la Nissen, por ejemplo. Por ahí, tratar de generar, por ejemplo, o funcionalmente algún fármaco como la
metoclopramida, por ejemplo, que genera pues aparentemente mayor contracción muscular y por ende podría ayudar a que la presión del esfínter falso inferior suba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero histológicamente se caracteriza por eso, por una metaplasia. Ya no encuentro el epitelio normal, encuentro un epitelio cilíndrico intestinal y ese es el diagnóstico de esófago de Barrett, que es un factor de riesgo para el cáncer, ¿no? Entonces, ese es el esófago de Barrett. Espero que se haya entendido otra vez. Sí, sí, creo que sí, ¿no? Más claro, creo que no hay de otra, ¿no? Pero, porque en este caso, con el apunte y con lo tan detallado que ha sido, pues sí, creo que sí. Agradecerte, Eduard. Creo que ya no hay más preguntas. Así que, chicos, ya se ha tomado la asistencia, ¿no? Vía transmisión en vivo. Esto va a quedar registrado y pues gracias, Eduard. Esperamos verte en otra oportunidad en otros proyectos. Y pues gracias por tu tiempo. Chicos, ya se envió el link del post-test. Así es que nos vemos a las 8 de la noche con otra ponencia en lo que es anatomía renal. Y pues eso sería todo, chicos. Vamos a dar por finalizado esta ponencia, ¿no? Nuevamente agradecerte, Eduard. Y pues si no hay más preguntas por parte de la audiencia, pues damos por finalizado ya la ponencia. Si no llegaste a pasar tu documento, creo, ¿no? Sí, por Maylu creo que lo llegó a pasar. A Maylu creo que también le pasó. Sí, entonces para que lo puedan compartir con los asistentes ahí en formato PDF, entonces, perfecto. Cuídense, sí. Nos vemos. No, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate, Eduard. Thank you.